Ahora sí. ¿Qué pasa, gente? Aquí vino para Let's Go Robot y bienvenidos a una nueva transmisión. Hoy día no en mi mesa porque pues me he girado un poquito, ¿vale? Así que estoy probando algunas cositas. Por lo que veo no tengo muy buena iluminación, pero bueno, solo iré arreglando en lo sucesivo. Así que bueno, ahora sí, estamos en vivo, vamos a empezar. A ver, que me he equivocado aquí en el hashtag. A ver, un ratito. A ver, ¿quién dio like? Muchas gracias, Boris, por ese grandioso like. Hoy día nos espera un gran streaming. Vamos a estar hablando sobre las reglas del robot Makuchi. Muchas gracias, Jim, también por ese poderoso like. Vamos a estar hablando del torneo de sumos, ¿vale? Que les tengo un par de sorpresitas, pero también vamos a analizar el reglamento y vamos a hablar de varias de sus preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, eso sí, el reglamento ya no va a cambiar, ¿eh? Así que les voy adelantando a los que van entrando ahorita que el reglamento no va a cambiar. Solo vamos a absorber dudas y si alguien tiene alguna recomendación o algo de algún cambio, pues se hará para una siguiente oportunidad, ¿vale? Porque ya no vamos a cambiar en nada de reglamento, que nos hemos demorado un montón. Así que, pues, que iba a corregir el hashtag. Un ratito que me he equivocado aquí. No puse, me olvidé de modificar el hashtag que se quedó en Enlace Robot. Que por cierto, les voy a avisar hoy día también con quién va a ser la siguiente entrevista de Enlace Robot, ¿vale? Saludos para ti también, Boris, que manda saludos desde el hermano país, no mentira, desde la hermana ciudad de Arequipa. Hoy día es Extreme Stream. Así que Extreme Stream es pues una nueva serie de programas que pues, estamos introduciendo de a poquitos, ¿vale? Así que esto se va a quedar todos los lunes. Lo que es el Extreme Stream se va a quedar todos los lunes y todos los viernes se va a quedar el Enlace Robot, ¿vale? Así que ahí ya distribuimos lo que son, digamos, entre comillas, podcast, pues mío solo y las entrevistas también aparte, ¿vale? Y aquí también por apurarme a empezar el streaming, me olvidé también de modificar estas cositas, que son las alertas que van a aparecer por aquí. Y ya está, ya saben de que cualquier like y compartir, pues van a ver ahí a los robotitos bailando, ¿vale? Y también pueden dejar todos los comentarios que ustedes quieran y van a aparecer ahí abajo en la cajita azul. Vale, saludos también a Roberto Salazar, que también lo tendremos en algún momento en Enlace Robot, así que estén pendientes. Y bueno, como siempre, chicos, vamos a conversar primero un ratito antes de empezar con el tema que nos trae hoy. Pues vamos a saludarnos, ¿vale? Así que Jobs dice, no metas jueces polémicos. No, Jobs, como esta competencia, y esto, bueno, ya lo voy anunciando desde ahorita, como esta competencia tiene parámetros muy, muy definidos a la hora de la calificación y se va a hacer la calificación, digamos, entre comillas, a través de software. Entonces, pues aquí el único juez va a ser quien les habla. Así que no va a haber jueces polémicos. Jobs, tranquilo, muchas gracias también por ese like. Pero bueno, en fin, es que lo que pasa es que en este torneo, en este Robot Makuchi, no va a haber tanto de un criterio de un juez, ¿vale? Para definir, por ejemplo, como en Robotic People, para definir si votó o no votó el vasito, no. Aquí todos lo vamos a ver y va a estar en la repetición y todo. Así que por eso es que también esto va a ser algo grabado, no va a ser en vivo para pues verificar bien y que todo sea lo más transparente posible, ¿vale? Pues bueno, ahí está Roberto etiquetando a Diego también. Ojalá que Diego se reporte por aquí por este live. Ya saben, chicos, estamos aquí primero saludándonos. Saludos, Verónica, también. Ahí sí, cuando es temas controversiales, ahí sí se mete todo el mundo, ¿verdad? Pero el viernes a ver la entrevista con Mr. Robot, a ver cuántos de ustedes estuvieron, ¿eh? Ahí está Bruno también mandando saludos. Están todos, creo que ya se van juntando poco a poco los competidores. Porque creo que este streaming va a ser full competidores, ¿vale? Pero bueno. Jones dice, mira, es bien travieso. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero bien, vamos hoy día a analizar el reglamento, ¿vale? Va a haber cosas que vamos a explicar de a poquitos por qué se han puesto. Verónica dice, quiero un premio, soy fan destacado. Bueno, y el premio está en ese diamante que tienes ahí arriba, Verónica, de fan destacado. Así que bueno, eso por si acaso lo del fan destacado, para los que no sepan, muchas gracias Verónica por el like. Lo del fan destacado es automático, ¿vale? Facebook lo pone de forma automática a los seguidores que pues comentan seguido, dan like seguido. Así que si quieren ese fan destacado, saludos Sergio Quintana también que está presente. Si quieren ese fan destacado, pues lo único que tienen que hacer es comentar y dar like y de forma automática los van a tener, porque no es que yo los ponga. Les voy adelantando, chicos. Gracias también por ese poderoso like, Sergio.
Para los que no conocen mucho del trabajo de Let's Go Robot, que recién nos están conociendo, nosotros siempre tratamos de llevar esto también, o sea, esto de los torneos de robots tiene una parte académica, como siempre, y eso se tiene que perdurar, pero también una parte que va dirigido al público, ¿vale? Una parte de experiencia para el público. Así que quiero que también eso lo tengan presente al momento de participar en los torneos de Let's Go Robot, ¿vale? Y que también nosotros siempre queremos darle algún trasfondo para que ustedes pues vivan un poquito mejor esta competencia, ¿vale? Que no sea solamente presentar un robot y ya, sino que sea una experiencia diferente, hasta por cositas, detallitos que de repente algunas personas digan, ah, pero eso es floro, eso está de más, eso no importa, pues para nosotros sí importa, ¿vale? Incluso en el reglamento ya lo han visto, lo que no han leído, que le hemos querido dar un trasfondo, digamos, un poco más personal o más emotivo a cada una de las pruebas, ¿vale? Así que las pruebas no solamente va a ser qué robot es el mejor, así fríamente hablando, sino que también qué competidor está más integrado, más compenetrado con su robot. Así que, bueno, y hoy día les voy a dar una pequeña noticia que no tiene que ver mucho con la parte técnica del torneo, pero sí es algo nuevo que estamos implementando en este torneo y yo sé que a algunos les va a gustar, a otros les va a decir, ah, ¿por qué ponen esas cosas? Pero bueno, ya esas sorpresitas se las dejo para más adelante que entremos más al tema, ¿vale? Sí, ahí Verónica dice fans destacados a los chismosos de la robótica, pues sí. Bueno, no son los chismosos, ¿vale? Sino que también, a ver, se supone que ustedes son también parte de la comunidad de Let's Go Robot y nos tienen que ayudar también a crecer y por eso es que tienen que dar like y tienen que compartir todos los anuncios que damos, las publicaciones y todo, ¿vale? Eso nosotros lo agradecemos muchísimo y con eso nos ayudan también a crecer. Hay muchas personas, por ejemplo, que me han escrito preguntándome o comentándome cosas del reglamento, esto te incluye a ti, Bruno, pues sin embargo no han dado ni siquiera un like a la publicación donde está el reglamento, entonces a mí me encantaría que así como también están preguntando cosas del reglamento y están pidiendo cosas para el torneo y todo, muchas gracias Cristi Ramírez por ese like, también pues colaboren dando un like y compartiendo la publicación, que eso es gratis y pues no les demora más de 5, bueno, más de 2 minutos, no les demora eso. Por ahí ya llegó el señor Moa también. Muchas gracias Giltech por ese poderoso like. A ver, yo creo que antes de comenzar a hablar del tema, voy a aprovechar en hacer uno de los anuncios que luego lo repetiremos para la gente que no estuvo, ¿vale? Que no tiene que ver con el torneo, sino que es otra cosa. Como ya saben, el día viernes, los días viernes a las 8 de la noche de Perú. Gracias David por ese like. Viernes 8 de la noche, hora Perú, va a ser definitivo para el programa Enlace Robot, ¿vale? Que vamos a tener un Enlace Robot cada viernes y trataremos de anunciar al invitado días anteriores, ¿vale? Entonces, les quiero anunciar al próximo invitado del programa Enlace Robot, que va a ser este señor de aquí, que es el señor Pablo Zamorano de Argentina, que muchos ya lo conocen, es CEO de Educación Urbana, así que nos estará contando acerca de muchas cosillas que pasan allí en Argentina en robótica, algunas de sus anécdotas, y también nos va a hablar del torneo virtual que tienen ellos por allá, ¿vale? Así que ya lo saben, este viernes, bueno, 8:30 en realidad, es un pequeño reunión, 8:30 de la noche, hora Perú. Pues estaremos conversando con el señor Pablo Zamorano y los quiero ver a todos ustedes ahí, ¿vale? Que cuando es cuestiones de reglamento y estas cosas, ahí sí, mira, ve, ya estamos. Yo creo que hoy día vamos a pasar el récord de personas conectadas a un streaming, ¿eh? No sé, me late. A ver, por aquí Sergio dice: yo siempre ando aquí, aún no soy fan destacado. Bueno, Sergio, que tienes que ponerle un poquito más de empeño a dar like a las publicaciones, a comentar. No solamente en los lives, sino también en los anuncios que sacamos, las imágenes, los videos, todos. Tienen que ser completo para que se ganen ese fan destacado, ¿vale? Verónica ahí diciéndome tóxico, que yo no soy tóxico. Aunque bueno, soy ese todos los tóxicos. Muchas gracias, Diego, por compartir ese stream. Te lo agradecemos enormemente. Y también, Diego, saludando desde Piura, del Club Élite de la UNP. Pero bueno, chicos, a ver, yo creo que entramos ya de una vez al tema porque si no se nos hace tarde aquí conversando. Y bueno, a ver, pero denme un segundito para terminarme el cafecito.
Ya estamos. Muchas gracias, Juanito, por ese like. Y también pidiendo sin polémica hoy. No, no, no. A ver, que la polémica siempre va a estar. Y lo peor de todo es que la polémica no depende de uno. O sea, son los mismos, son ustedes mismos que entran a la polémica en los comentarios y todo. Porque, a ver, seamos sinceros, si la gente no quisiera polémica, simplemente no comentarán al respecto y ya, pero como a la gente le gusta la polémica y le gusta expresar su opinión y ser escuchado y todo, cosa que yo estoy muy de acuerdo, ¿vale? Pues se arma, ¿no? Pero eso sí, todo con el debido respeto, sin faltarnos el respeto entre nosotros. Y bueno, teniendo en cuenta de que aquí esto, todo esto de los torneos, no es democracia, sino es autoritarismo, ¿vale? Aquí, bueno, en los torneos. Normalmente el que tiene la última palabra es el juez y se hace lo que él dice y en este caso pues se hace lo que yo digo y ya está. Así que bueno chicos, ahora sí, vamos a entrar ya con lo que es el robot Makuuchi. Estas reglas las publicamos el día sábado, así que han tenido 2 días para leerlas. Espero que lo hayan leído, por favor. También chicos, a los que pues no vieron la publicación del reglamento. Y en lo sucesivo, ¿vale? En lo sucesivo de las siguientes cosas que publiquemos, nosotros tratamos de dejarles toda la información en la descripción de la publicación y siempre hay un enlace, o bueno, cuando hay, por ejemplo, en este tipo de reglamento, hay un enlace para que vean el reglamento. Por favor, no estén comentando información, porque pues la información ahí está. Si no has visto la información es porque pues eres un ciego y si quieres más información de la que ya está ahí, pues lamentablemente todavía no hay esa información. Así que la información que hay toda la vamos a incluir en la descripción de las publicaciones, ¿vale? Así que dicho esto, gente, aquí está el reglamento. Esto, como les digo, ya está desde el sábado. Esto ya lo sabían, que tenemos las 6 categorías que ya lo habíamos anunciado antes, ¿vale? Están las 3 de mini, las 3 de mega. No hemos puesto micro sumo. Porque pues vimos que en el Robotic People solo hubo un micro sumo, así que no queríamos abrir la categoría y que al final no se presente nadie. Quizás en alguna de estas otras tampoco se presente nadie, pero bueno, al menos lo intentamos, ¿vale? Así que tendremos mini sumo autónomo en las divisiones de amateur y avanzado. Saludos para ti también, Walker Aguilar. Gracias, Fabián, por ese like. Y tendremos mini sumo RC. Luego tendremos el Mega Sumo, también el Autónomo en Amateur y Avanzado, y el Mega Sumo en RC. En las categorías radiocontroladas no hay diferencia entre Amateur y Avanzado, ¿vale? Es simplemente RC y punto. En las Autónomas sí, porque ya esto lo habíamos implementado aquí en Perú. Y bueno, yo creo que va a servir bastante porque ya a nivel internacional, porque entre países, entre diferentes países, siempre hay sus diferencias, ¿vale? Entonces eso quiero que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en el Mega. No todos los países tienen implementado, por ejemplo, el dojo de metal. Entonces, si viene alguien que tiene su sumo, pues si lo mandamos a competir con los ya muy, muy pronto, se va a estar en demasiada desventaja. Por eso es de que tenemos el amateur y el avanzado, ¿vale? Para dar un poquito más de, digamos, de. Ah, se me fue la palabra. De oportunidades a todos los competidores, ¿vale? Ahora, hay algo que no se colocó en el reglamento, que es el Sanyaku Robot. Pero bueno, eso lo iremos poniendo en publicaciones porque ya es una tabla de clasificaciones de 3 niveles, que incluso ya hemos soltado alguna imagen explicando eso por ahí. Así que se nos pasó a incluir eso en el reglamento, pero bueno, yo creo que ya si han estado pendientes, pues lo saben. Vale, saludos Fabián Grover, también que está ahí reportándose en los comentarios. Vale, no, no te olvides que si acabas de entrar, pues aquí te estamos esperando también en la conversación en los comentarios. Así que cualquier cosa que quieras poner, ahí está la cajita de comentarios y tu comentario va a salir también en la cajita azul, ¿vale? Y pues no se olviden también de los likes, gente. Si has entrado aquí, te estás quedando a escuchar toda la polémica. No, mentira, no hay polémica. O sea, todo lo que es el reglamento y no has dejado ese like, también deja ese grandioso like, ¿vale? Bueno, vamos a analizar el reglamento. Bueno, yo creo que la descripción no tiene mucho sentido. Saludos, Brian Noblega. No tiene mucho sentido centrarnos tanto en la descripción, ¿vale? Gracias por ese like, Brian. Pero, pues bueno, igual la vamos a leer, ¿vale? Entonces, Robot Makuuchi es un torneo virtual de robótica, ya lo sabíamos, dedicado especialmente a los robots sumos en diferentes divisiones de peso y modalidad, con el objetivo de difundir su desarrollo y reconocer a los mejores prototipos a través de tres pruebas. ¿No? ¿Dónde está la cámara? Que me había acostumbrado a tener la cámara aquí, pero no. Ok, 3 pruebas, las cuales están dirigidas a las habilidades esenciales de estos robots. Un robot sumo, a ver,
¿Por qué hemos puesto las tres pruebas? Porque hemos analizado dentro del equipo de Let's Go Robot y pues hemos definido que estas tres son características que un robot sumo debe demostrar en combate. ¿Vale? No todo es la fuerza. No, yo sé que la parte de la fuerza es muy importante en un robot sumo, pero no es solo eso, y es algo que también hemos conversado con muchos expertos de la categoría, que no debería basarse únicamente en qué robot tiene los motores más potentes, sino que también se debe ver la calidad, la precisión en el sensado, qué tan rápido es el robot. Y bueno, hay también las estrategias, pero el tema de estrategias, muchas gracias Walker por el like, el tema de estrategias se evalúa más cuando es uno contra uno. Ahí sí, a nivel virtual, las estrategias como que no tienen mucho sentido porque uno justo pone la estrategia dependiendo del rival. Entonces, si aquí no hay rival, no tiene mucho sentido que evaluemos estrategias. Así que quitando las estrategias de lado, nosotros nos hemos centrado en estas tres características que debería tener todo robot sumo: precisión en el sensado, velocidad también en la detección y en la acción de sacar al rival, y la fuerza con la que sacas al rival, ¿vale? Entonces, estas son las tres cosas que queremos evaluar en este torneo, ¿ok? Cada una por separado, como ya lo saben. Entonces, bueno, esta es la definición de un robot sumo que hemos puesto, que es un robot inspirado en el arte marcial japonés, que dos luchadores compiten para sacar al oponente del dojo, y pues en este caso virtual, pues no puede haber un uno contra uno, así que estamos verificando las características que ya les he dicho. Muchas gracias, Fabián, por ese grandioso y enorme share, ese compartir. Las fechas ya las saben, gracias Bruno por el like. Las fechas ya las saben, del 25 al 27 de junio de 2020, de este año, o sea, ya de aquí a 2 semanitas, ¿vale? Así que tienen que apurarse también en preparar sus robots. Luego, las pruebas las van a hacer en sus casas. Y tienen que enviar los videos. Ahorita vamos a hablar más detalle de eso, ¿vale? Y luego, una vez que aquí recibamos todos los videos, se va a calificar mientras. A ver, les cuento algo. La calificación la vamos a hacer mientras editamos el video final. ¿Por qué? Porque el programa de edición de video, donde juntamos todos los videos, nos permite ir pausando el video, ir poniéndolo fotograma a fotograma, o lo que se dice instante a instante. Y pues también ahí podemos coger ese pedacito, si es que hay algo que no se ve muy bien, y ponerlo en repetición en cámara lenta. Entonces, para ahorrar tiempo, mientras se está editando esos videos, pues vamos calificando y vamos viendo qué robots pasan la prueba, ¿vale? Entonces terminamos de editar, se exporta el video y pues se publica en YouTube. Ahora, hemos puesto unos horarios, que ahorita también les voy a mostrar, hemos puesto unos horarios de la publicación de los videos finales. Pero ese horario sí va a depender porque, por ejemplo, si solo tenemos 5 robots en el torneo, pues vale, los 5 robots se puede editar rapidito sus presentaciones y sale. Pero en el mejor de los casos, que nos lleguen 100 robots, por ejemplo, entonces, a ver, editar los videos de 100 competidores no es rápido. Entonces, el horario está para las 8 de la noche del mismo día, pero va a depender mucho de la cantidad de competidores. Si hay muchos competidores, avisaremos con tiempo de que se va a demorar, pero el video de presentación saldría un poquito más tarde, ¿vale? Así que no quiero que se me enojen mucho porque si llega a las 8 y dime dónde está la calificación. Otra cosa, si es que se cumplen los horarios, si es que tenemos todo listo para las 8 de la noche, no van a salir todos los videos al mismo tiempo, sino que va a salir, por ejemplo, vamos a tener un video por cada categoría. Entonces, primero a las 8 en punto sale el video de Minisumo Autónomo Amateur. Terminando ese video, sale el de Autónomo Avanzado. Terminando ese video, sale el de RC, ¿no? Y así vamos avanzando, ¿vale? Pero no es que todos los videos salgan a las 8, van a salir uno por uno, ¿vale? Por cada una de las pruebas. Va a haber del día 1 los videos de las primeras pruebas. Día 2, los videos de las segundas pruebas y así suavecitamente. Muchas gracias, Iván, por ese like. Y bueno, y los videos van a publicarse en YouTube, ¿vale? Si es que hay tiempo, haremos, igual como hicimos en el desafío Robot Beam, haremos una pequeña previa aquí en YouTube mientras todos conectamos, nos vamos activando y todo en los comentarios, nos vamos juntando y luego nos vamos todos juntos a YouTube y en YouTube pues vemos los estrenos de los videos de presentación, ¿vale? Así que, bueno,
Bueno, ya saben que el Robot Makuuchi es organizado y arbitrado por Tech Hunter Entertainment, que bueno, soy yo y mi equipo de trabajo, ¿vale? Yo sé que siempre me ven a mí solo, pero hay más personas trabajando conmigo que me van ayudando en distintas cosas. Así que no es solo yo, hay más gente, pero en cámara, en video y estas cosas me van a ver solo a mí y a veces a Yomo, que a veces también se presenta por ahí, ¿vale? Y bueno, el canal de Cazador Tecnológico, que es nuestro canal de YouTube. Ahora, esto es importante y yo creo que esto, bueno, esto es común. Uy, que casi me bajo el micrófono. Esto es común de todos los torneos y es algo que siempre deben tomar en cuenta, ¿vale? Cuando uno se inscribe a la competencia, ya está aceptando el reglamento. Entonces, ya no hay vuelta atrás cuando uno completa suscripción. Y pues, si hay una descalificación o no te presentas o pasa algo, pues ya sabes de que no hay devolución de la inscripción, ¿vale? Ahora. Ah, chicos, ya saben de que si hay alguna pregunta de lo que vayamos viendo de los reglamentos, si hay alguna pregunta, traten de no, ¿cómo te digo? Traten de no decir, no, esto no debería ser, cambia esto, porque ya les dije que el reglamento no va a cambiar, ¿vale? Así que el reglamento se queda, pero si tienen alguna pregunta, algo no quedó claro, o tienen alguna pregunta adicional, pues háganla, al momento que se les viene a la cabeza, háganla en los comentarios y pues trataremos de responderla, ¿vale? Ahora, participantes. Ya saben de que en esta competencia puede entrar cualquier persona, se puede inscribir cualquier persona, pero la persona debe tener el robot. Entonces, sin importar de edad, ni grado de estudios, ni nada, ni nacionalidad, puede ser de cualquier país, cualquier profesión, incluso si no es ingeniero, también puede participar, egresado, estudiante, escolar, bebito, lo que ustedes quieran, pero el robot tiene que ser de ustedes mismos. ¿Vale? Ahora, si hay un menor de edad que quiere participar, sí o sí tiene que inscribirse con un mayor de edad que sea responsable. ¿Ok? Ahora, cada persona solo puede participar con un robot. Yo sé que en torneos presenciales tú puedes tener más robots en la misma categoría, pero solo puedes en esta vez un robot por categoría. Ojo, puedes tener uno en autónomo, uno en RC. Uno en Mega, ¿no? Entonces puedes tener uno en cada categoría, pero solo uno por categoría. No vale, pues, tener tres minisumos autónomos avanzados, ¿no? Eso, por favor, tratemos de, en esta oportunidad, no llevarlo así. Y claro, por supuesto, un robot solo puede estar representado por una persona. O sea, no es de que yo compito con el robot y luego te presto el robot para que tú compitas con el mismo robot. No, eso no vale. Tiene que ser tu propio robot y es uno solo. Un robot, una persona. ¿Vale? Eso sí, claro, un equipo puede inscribir a varios competidores. Eso sí, por ejemplo, se inscribe pues, el equipo Los Ratoncitos de la Robótica y que tiene seis competidores, cada uno con su minisumo. Entonces los seis compiten en la categoría. Eso no hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Cada participante tiene que hacer su inscripción de forma individual. Cada participante se inscribe, ¿vale? Se inscribe mandando los datos. El tema del pago de la inscripción, si es que el equipo es el que va a pagar así en bloque, eso se puede hacer, ¿no? Entonces el representante del equipo escribe al inbox o me escribe a mí y dice, bueno, vamos a inscribirnos los siete robots y hacemos un solo pago, pero cada uno de los siete competidores tiene que mandar de forma independiente sus datos. Luego ya el pago, si me dicen, bueno, este es el pago de estos siete robots, ya el pago lo registramos de todos, ¿vale? Pero, por favor, necesitamos que cada uno de ustedes haga ese envío de datos de inscripción. ¿Ok? Pues bueno, a ver, seguimos por aquí. Bueno, y esto es lo que les dije, ¿no? En caso de que el participante sea menor de 18 años, tiene que registrarse junto a una persona mayor. Porque si no, podemos tener problemas y no queremos problemas con menores de edad, mucho menos cuando hay videos de por medio. Eso es un tema delicado y quiero que por favor los chicos que son menores de edad entiendan esa parte. Ahora, el tema de las inscripciones. ¿Cómo te inscribes? Esto es algo muy sencillo y ya lo hemos hecho con el desafío Robot Beam y los demás desafíos robots y hasta los torneos presenciales de aquí de Perú. Lo único que tienes que hacer es primero enviar tus datos al inbox. Escribes al inbox de esta página y escribes tus datos. Ojo, esto es por cada participante. Cada participante tiene que hacer su inscripción, ¿vale? Si son un equipo, como les digo, pues cada uno del equipo tiene que hacer su inscripción y ya luego el pago, si quieren, lo pueden hacer todos en conjunto. Pero aquí se tiene que escribir cada uno. Entonces, entran al inbox de la página de Lego Robot, le va a salir ahí la cajita de chat. Entonces, escriben al inbox de frente su nombre completo,
su correo electrónico, de preferencia un Gmail, y el correo electrónico es fundamental porque a ese correo se van a enviar las pruebas. Y pues de ese correo también nos deberían enviar en un enlace de Google Drive el video de la prueba, ¿vale? Entonces por eso también, si necesitas Google Drive, pues con un Gmail, ¿no? Entonces de preferencia un Gmail. Su edad, también para conocer la edad de cada uno de ustedes, esto es fundamental también para saber si son mayores o menores de edad, por favor no nos mientan en la edad, ¿vale? Ciudad y país también, muchas gracias Alejandro Martínez por ese poderoso like. Ciudad y país también para saber de dónde están viniendo. Equipo de robótica y centro de estudios en caso de representar alguno. Ese es opcional. Yo sé que hay chicos que no tienen equipo y quieren participar, pues no hay problema. Sé que hay también equipos independientes que no pertenecen a un centro de estudios, no hay problema. Un egresado, por ejemplo, no representa un centro de estudios, no hay problema. También puede participar. Pero si representas alguna universidad o de repente eres universitario, pero tu universidad pues no te apoya, entonces te inscribes por tu cuenta sin universidad, no hay problema. Pero en caso quieras representar una universidad y a un equipo, pues aquí lo especificas y no dices soy del equipo Los Ratoncitos de la Robótica y soy de la Universidad de Tangamandapio, ya está. Nombre completo y edad de representante, esto solo en caso de competidores menores de edad. ¿Vale? Si eres menor de edad, por favor también ahí pones el nombre completo y la edad de la persona que se va a hacer cargo de tú, que se va a hacer responsable de tu participación. Ahora, nombre del robot y categoría, pero no me vas a poner categoría robot sumo, ¿no? O sea, sé específico. Categoría mini sumo autónomo avanzado o categoría mega sumo RC, ¿no? Describe qué categoría vas a participar y el nombre de tu robot. Dina, mi robot no tiene nombre. Pues ponle un nombre, ¿vale? Pero debe tener nombre de robot. Y por último, la foto del robot. No, tómale una fotito ahí el robot. Por favor, trata que la fotito se vea bien, que se vea bien guapo el robot. Peínalo antes de tomar la foto y le tomas la foto y la envías, ¿vale? Y en caso estés representando un equipo, pues pon el logo del equipo también. ¿Por qué? Porque luego eso nosotros haremos publicidad de los robots que se van inscribiendo, que están entrando al torneo y pues tenemos que poner el logo del equipo para que el equipo se sienta representado por tu robot. Así que indispensable el logo del equipo. Dino, mi equipo no tiene logo. Pues háganse un logo. ¿Qué están esperando para hacerse un logo? Háganse un logo. Tienen que hacerse promoción, gente. Todo el mundo se mueve a través del marketing y la publicidad. Así que necesitan un logo. Sí o sí. Así que lo envían ahí. Si no tienen logo, si no tienen nada, nada de logo, pues al menos envíennos nos algo, no sé, un dibujito en una hoja y nosotros de repente los ayudamos a diseñar el logo, quién sabe. Si es que tenemos algo de tiempo, pero tengan un logo. Ahora, el costo de inscripción. Estábamos pensando que sea solo $3, pero está el tema también de la comisión de PayPal y estas cosas. Entonces dijimos, mira, vamos a redondearlo y pues el costo que sea $3.50, pero ya con la comisión del PayPal. Entonces, muchas gracias Diego por ese like. Cuando ustedes hagan el pago por PayPal, ¿vale? Que les vamos a enviar el enlace para que hagan el pago. A ver, Edgar, ¿qué pregunta? ¿Qué pasa si mando una foto de robot antes y antes de la competencia tuve la necesidad de hacer una modificación y cambia ligeramente? ¿Es válido? Siempre y cuando sea ligeramente. Muchas gracias Belén por ese like. Siempre y cuando Edgar sea ligeramente, y esto también lo vamos a hablar en un ratito, de los cambios de robot, ¿vale? Entonces, cuando tú vayas a hacer el pago de la inscripción en PayPal, ¿no? Hay la opción de que, claro, el PayPal te cobra una comisión, pero tú puedes, tú pon nomás los $3.50 y que la comisión baje de ahí, porque nos ha tocado, no siempre, pero uno o dos casos que pues los chicos le aumentan el costo de la comisión al costo de la inscripción. Y no queremos eso, ¿no? O sea, justamente por eso le ponemos 3.50 para que de ahí se descuente la comisión. Entonces tú pagas tus 3.50 y que la comisión nos cobren a nosotros, ¿vale? Entonces tranquilo. Entonces $3.50 y es a través de PayPal. El enlace de PayPal lo vamos a enviar a las personas que envíen sus datos de inscripción. Entonces, envías tus datos, si los datos están completos, te mandamos el PayPal y pagas. ¿Por qué hacemos esto? Para que no esté pagando gente que luego tengamos que descalificar porque no enviaron sus datos completos. Entonces, una vez que envías tus datos completos, recién haces el pago, ¿vale?
Para eso también, por favor, inscríbanse con tiempo. No esperen al último día, última hora para inscribirse. Al menos lo que es el envío de datos, háganlo con tiempo, ¿vale? Y no estén pidiendo el enlace, ¿no? Que a veces escriben directo al inbox sin leer las reglas y pues dice, ¿dónde es? No encuentro el enlace, ¿dónde está el enlace? Claro, es que primero tienes que enviar tus datos y luego te mandamos el enlace, ¿vale? Ya están, ¿no? Y bueno, si es que pagaste y no enviaste tus datos completos, yo lo siento mucho, pero pues descalificado. Y ya está. Ahora, en el caso de competidores peruanos, el costo de inscripción es 10 soles, que antes de que me tiren piedras, chicos, es da igual. O sea, los 3.50 dólares quitando la comisión de PayPal, ¿no? Queda 10 soles. Así que prácticamente todos están inscribiendo a 10 soles, tanto peruanos como extranjeros. Pero ponemos la facilidad para el competidor peruano, pues porque nos pueden hacer la transferencia más directa. Entonces, pues 10 soles para competidores peruanos y pueden pagar por Yape o por Tunki. Igual como hemos hecho antes, igual como con el PayPal, la cuenta de Yape o la cuenta de Tunki se las vamos a enviar una vez que nos envían todos los datos de inscripción, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿no? A ver, que está barato, ¿vale? No me van a decir, ay, que hay que pagar porque está baratito la inscripción, no, no molesten. Y bueno, claro que después que pagan tiene que mandar el pantallazo, ¿no? Mandan el screenshot y me dicen, Dino, ya pagué. Y ya está, y se registra el pago y listo. Y ya está, así de fácil es la inscripción, no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Espero que me hayan entendido porque he tratado de explicarlo así pasito a pasito, suave, suavecito, ¿no? Para que no hayan errores luego en la inscripción. Ahora, los premios. Pues como ustedes comprenderán, un torneo, mira, si en los torneos presenciales tenemos dificultad para conseguir auspicios, en los torneos virtuales, pues peor. Entonces, no tenemos mucho presupuesto donde sacar premios en dinero, así que lo que vamos a hacer es un porcentaje del monto acumulado de inscripciones, pues se va a ir para el premio. Dino, ¿por qué no todo? Pues porque nosotros también tenemos nuestros gastos, ¿no? O sea, yo también quiero para tomarme una cervecita mientras estoy editando los videos. Así que, por favor, también sean un poquito conscientes y solidarios con eso. Y bueno, es el bono universal, pues. Bueno, Bruno, a ver, que el bono. Bueno, no puedo hablar mucho del bono, pero bueno. Tú sabes de que el bono ya para tanto tiempo de cuarentena, como que ha quedado un poquito chiquito. Pero bueno. El premio va a ser 60%, ¿vale? Del monto acumulado. Entonces, yo creo que es un buen porcentaje. No, 60%. Ahora, si quieren que el premio suba, pues tienen que convencer a los demás chicos que se inscriban, ¿no? Que hayan más equipos que se inscriban, porque mientras más inscritos, pues el monto acumulado va a subir y el premio que ustedes se pueden ganar también va a subir. Entonces, ayúdennos también a promocionar y a que más chicos se inscriban. Ojo, va a ser el 60% del acumulado en tu propia categoría. Entonces, si tú participas en Mega Sumo RC, por ejemplo, entonces te vas a llevar el 60% de las inscripciones de Mega Sumo RC, ¿vale? Tengan en cuenta para los que están ahí calculando el premio, cuánto me voy a ganar, que el cálculo va a ser realizado después que descontemos las comisiones de PayPal. Acuérdate que PayPal, y aquí te lo pude, bueno, aquí lo expliqué, ¿no? Está 3.50 la inscripción, pero a nosotros nos descuentan una comisión de esos 3.50. Entonces, el cálculo del 60% va a ser ya después de descontada esta comisión, ¿vale? Y bueno, está el Sanyaku Robot, ¿no? Que el Sanyaku Robot ya les dije que va a ser una clasificación. Son tres niveles del Sanyaku Robot. El primer nivel, que ya se me olvidaron los nombres, va a ser para los que hacen solo una prueba en todo el torneo. El segundo nivel va a ser para todos los que consigan dos pruebas. El tercer nivel, que es el Oseki, va a ser para los que hagan las tres pruebas, pero del top 10, ¿vale? Para que hayan solo 10 robots o Osekis. Y el Yokozuna, que es el campeón máximo, pues va a ser el campeón máximo. Este Senjaku Robot se va a hacer por cada una de las categorías. Cada una de las categorías va a tener su tabla de clasificación, pero esta tabla no va a quedar en este torneo, ¿vale? La idea es que el robot Makuuchi se haga de forma anual, ¿vale? Ojo, esto se va a hacer de forma anual. Pero, claro, en el transcurso del año, de aquí hasta el próximo año, van a haber más torneos, no solo de nosotros, sino también torneos de organizaciones aliadas. Entonces, dependiendo de tu participación, puedes subir o bajar de esta tabla del Sanyaku Robot. Y al final, o bueno,
terminando este año, pues veremos cómo termina la tabla, ¿vale? Ahora, ¿de qué forma va a variar? Pues eso va a depender de cada torneo, pero luego vamos a dar más información de eso. Así que, en fin, estamos viendo por ahí si alguien, algún auspiciador pequeño, se pone con algún regalito o algo. Muchas gracias, Diego, por ese like. El tema de las acreditaciones está complicado en este tema de cuarentena, ¿vale? Así que las acreditaciones ahorita está difícil. Y acreditaciones para torneos virtuales puede ser. El detalle es que nosotros no estamos dando acreditaciones para nuestros torneos virtuales, porque en nuestros torneos virtuales damos como premio el monto acumulado de inscripciones. Entonces, dar una inscripción gratis significa quitarle al premio y no es la idea. Entonces, por eso es de que el tema de acreditaciones está difícil, pero vamos a tratar de conseguir algún regalito o algo, al menos, no sé, quizás para el mejor robot peruano, qué sé yo, pero vamos a tratar de hacer algo para aumentarle el premio, ¿vale? Para equipos peruanos, ya saben de que esto suma para el campeonato nacional, para el sistema de puntaje que tenemos durante todo el año. Así que, bueno, por cada robot de tu equipo, ya saben que el campeonato nacional es por equipos, por cada robot de tu equipo que participa, tu equipo gana un puntito, ¿vale? Entonces, si tu equipo tiene 5 robots participando, pues 5 puntitos. Ojo, pero para ganarte ese puntito de participación, el robot tiene que superar por lo menos una prueba, ¿vale? No vale inscribir un robot, ni se mueve, pero está inscrito y mi punto. No, tiene que al menos superar una prueba. Muchas gracias, Henry, por ese like. Que ojo, no necesariamente va a ser la primera prueba. Puede ser la segunda prueba, puede ser la tercera prueba, ¿vale? Y luego ya en la tabla de mérito va a ganar 3 puntos por cada tercer puesto, 5 puntos por cada segundo puesto y 10 puntos por cada primer puesto. Esto por cada una de las categorías, ¿ok? Así que, bueno, esto de los puntajes es solo para competidores peruanos. Los competidores de que no son peruanos no se me vayan a molestar, pero quién sabe, en algún momento, así como hemos hecho el campeonato nacional aquí en Perú, hacemos un campeonato latinoamericano, ¿no? Quién sabe, pero por ahora no, ¿vale? Por ahora esto de los puntitos es solo para equipos peruanos. Pero todo el torneo no, no me malinterpreten, el torneo es latinoamericano y el premio de dinero es para el que gana de todo Latinoamérica. No se confundan. Bueno, adicionalmente se va a enviar un certificado virtual en formato PDF, que es algo simbólico, a cada uno de los competidores, también que superen por lo menos una prueba. Eso sí es todos los competidores del torneo se les va a dar su certificadito virtual, que ya saben de que no vale para nada, pero igual yo sé que ustedes se sienten muy felices cuando reciben un certificado que dice que ha superado al menos una prueba de este torneo. Y bueno, el resultado oficial va a ser anunciado al final de cada categoría, en realidad, ¿no? Ya saben de que esto va a ser por videos. Entonces, sale, por ejemplo, el video de Minisumo RC, están todos los competidores con sus calificaciones y al final se da la tabla de puntajes hasta esa prueba, ¿vale? Y los premios se van a entregar dentro de la semana siguiente al torneo, porque no lo podemos hacer de forma inmediata. Ahora, las fechas. Ojo a esto, las fechas. Las inscripciones cierran el miércoles 24 de junio a mediodía, no medianoche, mediodía con hora de Perú, ¿vale? Esto quiere decir, por ejemplo, si eres de Argentina, va a ser a las 2 de la tarde. Creo que con México estamos a la misma hora o es una hora antes, me parece, no estoy muy seguro. Si quieres saber la diferencia horaria con tu país, yo ahorita tengo las 8 y 52. Así que ahorita yo tengo las 8 y 52. Entonces, según el horario de Perú, a mediodía, a las 12 del mediodía del miércoles 24, cierran las inscripciones. Y este cierre de inscripciones es con pago y todo, ¿vale? Por eso es de que el envío de datos y todo esto, háganlo con tiempo, para que tengan tiempo de efectuar el pago, ¿vale? Porque de ahí no quiero que, Dino, que espérame un par de horitas, que cerró el banco, que la aplicación no me funciona. Pues háganlo con tiempo, chicos, por favor, ¿vale? Tratemos de respetar los tiempos, así como el organizador no va a respetar los de, no, mentira. Luego, cada una de las pruebas ya saben que tiene un día. Y aquí quiero que me entiendan un poquito por qué hemos puesto estos horarios, ¿vale? Verónica dice que los certificados son importantes. Bueno, por eso es que lo estamos entregando, ¿vale, Verónica? Qué bueno que tú menciones que los certificados son importantes. Espero que no esté siendo irónica,
Porque aquí en Perú, pues, les vale, no voy a decir qué, pero les vale. Entonces, los horarios. ¿Por qué estamos poniendo estos horarios tan raros? ¿Vale? Esto es porque sabemos de que hay competidores de todo tipo. Hay algunos que trabajan más de noche, hay algunos que les gusta amanecerse y hay otros que se levantan muy temprano por la mañana. Entonces, para tratar de que todos puedan trabajar en el horario que mejor les parezca, pues vamos a mandar las pruebas a todos a medianoche. Entonces, a las 00 horas del jueves 25 de junio, hora Perú, vamos a mandar a todos por correo la prueba. La prueba definitiva, ¿vale? Lo vamos a mandar en un PDF bien explicadito todo lo que tienen que hacer. Entonces, enviamos la prueba y ustedes tienen 12 horas. Ahora, dentro de esas 12 horas pueden dormir, comer, lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero cojan un buen momento para hacer su prueba. O de repente se quieren pasar las 12 horas haciendo pruebas. No hay problema, eso ya queda decisión de ustedes. Lo único que sabemos es que a mediodía de ese día, ¿no? Del jueves, del viernes o del... Ah, a ver, aquí hay un error. Bueno, ya me di cuenta del error, ¿vale? La prueba 2 debe decir viernes 26, todo, y la prueba 3 debe decir sábado 27, ¿vale? Esto sí va a cambiar de las reglas, ¿vale? No, no dije nada de eso. Vale. Entonces, perdón por el error, chicos, de verdad, me acabo de dar cuenta. Si no es que lo reviso con ustedes, no me doy cuenta del error. Y nadie me ha dicho hasta ahora, nadie me había dicho que había este error, así que no han leído el reglamento. Me avergüenza, pero bueno, en fin. A mediodía del mismo día de la competencia, en este caso prueba 1 jueves, prueba 2 viernes y prueba 3 sábado, a mediodía hasta ahí recibimos sus videos. Nada que a las 12:05 me escriben Dino que está subiendo, que mi internet se puso lento, no. ¿Vale? Porque han tenido muchísimo tiempo, han tenido 12 horas para mandarlo. Y la prueba, y esto ya lo van a ver después, la prueba, si lo intentan una sola vez, no les va a tomar más de 10 minutos hacer una prueba. Se va a hacer rapidísimo. Ahora, si quieren hacer 3, 4, 5 intentos, ya una hora. Una hora haciendo las pruebas, grabando y todo. Entonces, cogen, de repente lo grabaste en el celular. ¿Vale? Hasta que pases del celular a la computadora, si es que no tienes Google Drive en tu celular, pon media hora más. Y que suba. A ver, en el peor de los casos, que tu internet esté muy lento, pero así muy, muy lento, que se demore 3 horas en subir y hasta 4 horas. Has tenido 12 horas y pues prográmate, no sé, si eres de los que madruga, pues a las 8 de la mañana. No, y a mediodía ya está listo. O a las 7, 7 de la mañana te despiertas, ¿no? O de repente, ¿no? Si no duermes tan temprano, a medianoche que te llega la prueba, pues hasta la 1 haces tu prueba, lo grabas y todo, ¿no? Y pues dejas subiendo el video en Drive, te vas a dormir. Cuando te despiertas, pues coges el link y lo envías por correo y ya está. ¿Vale? Entonces, posibilidades hay, horario tienes. ¿Vale? Pero por favor, no esperes a última hora. Nosotros, 12 del mediodía, hora Perú, cerramos y ya no recibimos ni un solo enlace más. Así se te ha ido. Bueno, si se te fue la luz toda la noche, bueno, ahí ya lo tendríamos que conversar, ¿vale? Pero bueno, 12 ya no recibimos más. Y como les digo, la publicación de los videos y resultados y todo va a ser a partir de las 8 de la noche, hora de Perú. ¿Ok? Ahora, de nuevo, como les dije hace un rato, si es que hay demasiados participantes, puede ser de que esta hora de presentación corra un poco, ¿vale? Porque demora editar todos y eso ya no depende de la habilidad de nosotros de editar, sino que mientras más competidores hay más videos que colocar en el video final y la exportación del video demora mucho más, subir el video también demora mucho más y pues no sabemos, ¿vale? Muy posiblemente cuando cierren las inscripciones el día miércoles, ya sepamos cuántos robots vamos a tener, entonces ya les avisamos con tiempo, oye, la presentación va a pasar de las 8 a las 10, por ejemplo, o a las 9, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, chicos, estas son las fechas. Como les dije, ya voy a corregir esto de que todo dice en jueves, esto debe ser jueves 25, prueba 2, viernes 26 y prueba 3, sábado 27.
Vale, Verónica dice que en serio las certificaciones son muy importantes. Bueno, pues te enviaremos tu certificado ahí bien bonito con tu nombre, ¿vale? Por favor, cuando hagan su inscripción, ¿vale? ¿Dónde están las inscripciones? No, esta es la inscripción. Aquí. Cuando hagan su inscripción, por favor, el nombre completo escríbanlo bien, ¿vale? Con tildes y todo. ¿Vale? Porque este nombre completo es el que vamos a sacar para el certificado. Entonces no quiero que luego en el certificado me digan, no, pero es que mi nombre lleva tilde en la N, ¿no? Entonces no podemos ponerle la tilde en la N porque ya la enviamos y tendríamos que volver a editar todo. Entonces, por favor, traten de que en la descripción pongan su nombre correcto. Listo, esas son las fechas. Chicos, antes de continuar y mientras me van escribiendo sus preguntas, quiero hacerles acordar que el día viernes a las 8:30 de la noche estaremos entrevistando a Pablo Zamorano en el programa Enlace Robot, aquí en este mismo fanpage. Pablo es CEO de Educación Urbana, es también juez de varios torneos, es de Argentina, es representante también de la Liga Nacional de Robótica de Argentina y pues nos estará contando, estaremos conversando de varias cosas sobre robótica, anécdotas y muchas cosas más. Y él también nos estará presentando el torneo de robots que están preparando ahí en Argentina, que también es virtual. Y que incluso, a ver, nuestro torneo, este torneo de robot Makuuchi es de jueves a sábado, ¿no? Y los siguientes días es el torneo de Argentina, ¿no? Me parece que es de lunes a miércoles. Entonces, pues no se cruzan y si tienen su robot listo para el robot Makuuchi, pues ese mismo robot, pues lo pueden mandar al torneo de Argentina. Y siguen compitiendo, ¿vale? Lo importante es, chicos, que no se duerman, ¿vale? Compitan en todos los torneos que puedan, que eso siempre es bueno, son más experiencias y todo. Ahora, de eso también vamos a hablar con Pablo. El torneo de Argentina tiene prácticamente las mismas reglas y retos que el Robotic People. Así que mucho ojo con eso. Pero, en fin, continuemos. Antes, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Porque veo que nadie, solamente Verónica está ahí comentando. Mira, ¿por qué Verónica tiene ahí el fan destacado y Bruno también tiene ahí el fan destacado? Pues porque ellos sí comentan. Así que si quieres tu distinción de fan destacado, pues tienes que mandar también. Tienes que comentar también, ¿vale? Así que quiero leerlos también, quiero leer sus preguntas. Bueno, no hay preguntas. Vale, en cualquier momento ya saben, chicos, que pueden preguntar o comentar lo que ustedes quieran. Y acá lo estaremos leyendo y estaremos respondiendo. Ahora, muchas gracias, Richard, por ese poderoso like. La dinámica del torneo. ¿Vale? ¿Cómo va a ser? Bueno, ya les describí más o menos la dinámica. Así que bueno, vamos a verla paso por paso. Hemos tratado también de en este reglamento poner así pasito por pasito todo para que no quede nada en el aire. No quede ningún malentendido. Pero igual, por eso es que también estamos haciendo este video para que todo quede así de forma bastante clara. ¿Ok? Bueno, en este documento también van a estar las pruebas, ¿no? A las 00 horas de cada día del torneo, como les digo, le vamos a enviar por correo la descripción específica y detallada de la prueba. Por favor, manden bien su correo. Verifiquen la dirección de correo que están enviando porque no quiero que algún competidor se quede sin la descripción de la prueba porque no pusieron bien su correo, ¿vale? Luego, ustedes tienen 12 horas para desarrollar y grabar la prueba, ¿vale? Mucho ojo con las especificaciones del video, que las reglas del video van a ser tan estrictas como las reglas técnicas del robot, de la prueba. Así que, por favor, hagan bien sus videos, ¿vale? Luego, subir el video a Google Drive. Y nos envían el enlace al mismo correo del que recibieron la prueba. ¿Vale? Solo se recibirán enlaces enviados hasta las 12 horas, por favor. No esperen a última hora para enviar su video. No. Miren bien, incluso ahorita hagan un video de prueba, ¿no? Más o menos unos 5 minutos, que no creo que dure más. Hasta menos, diría yo, pero bueno, 5 minutos. Háganse un video de 5 minutos, no sé. Graben a su gato, a su perro, háganse un monólogo, no sé. 5 minutos, grábenlo y súbanlo a Google Drive y vean cuánto se demora, ¿no? Y ahí van a ver si ven cuánto se demora. Por ejemplo, que se demore 2 horas. Ah, ya, entonces máximo a las 10 debo tener todo listo para subirlo. Máximo a las 10.
¿Vale? Que si puede ser a las 9, mejor. Entonces a las 9 suben y ya está. Pero si tienen buen internet y su video de 5 minutos demora 10 minutos en subirse, entonces tienen un poquito más de tiempo. Pero hagan esa prueba para que vean cuánto se va a demorar su video en subir, por favor. ¿Vale? Ahora, la calificación, como ya les dije, se va a realizar en el transcurso de la tarde. Y como les digo aquí en confianza, aquí entre nos, spoiler, pues yo voy a estar haciendo la calificación mientras edito. ¿Vale? Ahora, voy a estar también en videollamada con mi equipo mientras edito, por si algo se me escapa, ellos de repente están más despiertos, o si es que hay algo controversial, aunque no creo, pero si es que hay algo controversial, pues por ahí haré las consultas respectivas. O de repente le pido a alguno de nuestros jueces polémicos, ¿no? Como Jobs o como Moa, que estén pendientes por si les quiero consultar algo, ¿no? Pero bueno. La calificación se va a hacer durante la tarde y la presentación, ya saben, a las 8. Ya les dije que video a video, o sea, primero vamos a empezar con una categoría, termina esa y luego el estreno de la siguiente categoría y así suavecía. Walker dice, ya aparece mi profe de micro, 1201 no recibe nada. Ah, no, si 1201 yo no recibo nada, entonces la categoría se queda cancelada, no hay ganador y como no hay ganador, pues yo me quedo con todo el dinero de inscripciones porque no tengo que dar premio a nadie. Entonces, si a las 12:01 no mandaron nada, pues yo feliz. No, mentira, chicos. La idea es que todos entren, pero por favor, vean bien sus tiempos, ¿okay? Esto no es un curso como el curso de micro de Walker. Esto es una competencia. Entonces, tenemos que cumplir todo como tal, ¿vale? Para la calificación, ya les dije, se va a usar el video que ustedes envíen. Y, a ver, esto también es importante que se los diga, ¿vale? Cuando hemos hecho el Robotic People virtual, que es en vivo, se pedía al competidor que ponga el cronómetro en cámara. Porque, pues, puede ser que el video se laguee y estas cosas. Entonces, el competidor puede tomar un mejor tiempo. Ahora, como no es en vivo y es grabado, y se supone que no han editado su video, entonces no han acelerado el video, ni lo han puesto más lento, ni nada. Entonces, dentro del software de edición de video, podemos poner el fotograma exacto donde el robot empezó a moverse y el fotograma exacto donde el robot terminó su prueba y sacar ese tiempo. ¿Vale? Entonces, con eso tenemos una medición más precisa del tiempo. Aparte, cuando ya pongamos el video editado, el video va a salir con un cronómetro adicional. Entonces, no es necesario que el cronómetro de ustedes salga en cámara. Si desean, lo pueden poner, no hay ningún problema. Pero no es algo obligatorio que muestren el cronómetro en cámara, ¿vale? Pero sí necesitan ustedes tener un cronómetro para que midan el tiempo, ¿vale? Esto lo digo también porque pues han habido, yo vi en el Robotic People competidores que tenían problemas entre que estaban con la cámara y el cronómetro y el robot y todo y que todo salga. Entonces, mira, acá no es necesario que salga en cámara. Si quieres, lo pones, pero si no puedes, pues no. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, el software de edición de video, para los que están curiosos, nosotros usamos Adobe Premiere para editar los videos, así que eso nos da muchas herramientas. Si hay algo que resaltar, ¿vale? En el video también pondremos en cámara lenta la repetición y todo. Así que va a quedar bien divertido ese video. Van a ver. Pues, ¿qué más? Bueno, y lo que les digo, cada fotograma del video vamos a estar viendo la posición del robot también. Entonces, por ejemplo, si que esto nos pasó en el Robotic People, había robots que se salían del dojo un ratito y volvían a entrar al toque. Y como estaba en vivo y todo, el juez no se da cuenta. Pues ahora sí nos vamos a dar cuenta, ¿vale? Entonces vamos a también ahí volarnos muchas polémicas o controversias o estas cosas, ¿vale? Y bueno, lo que les dije, los videos finales se van a juntar todos los competidores y se va a publicar un video por cada categoría. Vale, perfecto. No hay más que hablar aquí. Especificaciones técnicas del robot. Bueno, a ver, esto ya es lo de siempre, ¿vale? Así que esto lo vamos a pasar rápido. Esto lo dejo para que ustedes lo vean, lo revisan, vean si el robot cumple. Ya saben de que mini sumo es 10 por 10 centímetros, ¿vale? Esto lo vamos a medir en cada video. Dentro de la descripción de la prueba, ¿vale? De cada una de las pruebas, ustedes van a encontrar una descripción de lo que tienen que hacer. Entonces les voy adelantando que al inicio de la grabación de la prueba tienen que medir el robot,
Y en el mismo video, porque el video es de una sola toma, pues miden el robot y lo ponen en el dojo para hacer su prueba. ¿Vale? Entonces, por favor, no se olviden de esto. 10 por 10 para los minis, 20 por 10, por 20 para los megas, ¿no? Y la altura del robot, pues no tiene límite, porque pues nunca ha tenido límite y no tiene límite. El peso máximo se supone que es 500 gramos para mini sumo y 3 kilos para mega sumo, pero como aquí no es un uno contra uno, entonces hemos visto que pues no va a tener mucha relevancia que tu robot pese 502 gramos, ¿no? Pero sí vamos a apelar a que cada uno de ustedes esté bien con su propia conciencia y traten en lo posible de respetar estos pesos, ¿vale? No le van a meter un kilo a un robot mini sumo, ¿no? O sea, no se pasen. Pero bueno, lo vamos a dejar eso confiando en ustedes, el peso, ¿vale? Ahora, no se permiten Legos, ya saben que esto no es una competencia de Legos, así que mil disculpas a los que tienen Legos, pero no, nada de Legos. Ni robots que se comercialicen totalmente armados, ¿ok? Si tienes tu robot que lo armaste, que lo compraste ya armadito y todo para competir, bueno, a ver, yo sé que hay robots competitivos que ya los venden armados para programar y es muy fácil que tú me digas si yo lo he hecho, ¿vale? En este caso vamos a confiar en ti, pero, por ejemplo, ya robots, bueno, estos robots educativos que los venden para que tú le programes cualquier cosa y experimentes, pues esos robots no, no, esos robots no son para este tipo de competencias, entonces a eso nos referimos que no se comercialicen totalmente armados, ¿vale? El diseño del robot y los componentes es totalmente libre, tú puedes usar lo que se te pide la gana, a excepción de las categorías amateur, ¿okay? Que luego están las restricciones de las categorías amateur. Sugerimos el uso de sensores de piso y de línea en los autónomos, ¿vale? Esto sí o sí, traten de ponerle sensores de piso a sus robots. Si no los tienen, es muy probable que tengan dificultades en alguna de las pruebas, ¿vale? Pero traten de colocarle el sensor de piso. Y yo sé lo que les digo, a los chicos de Perú más que todo, para el 2021 el sensor de piso va a ser fundamental. Entonces, traten de ponerle, traten de aprender a usar también el sensor de piso. Yo sé de que eso, para los robots que son muy, muy rápidos, es más difícil usar el sensor de piso, pero a ver, que tenemos que implementarlo ya, porque es algo que al menos aquí en Perú hemos estado fallando de no estar dándole buen uso a los sensores en los mini sumos. Entonces, hay que ponernos las pilas en eso también, siempre hay que mejorar, ¿vale? Los radiocontrolados no pueden tener ningún tipo de sensor, nada de sensores en los radiocontrolados, nada, cero, ¿vale? Y si tu robot, por ejemplo, puedes usar el mismo robot para autónomo y para RC, pero al momento que haces el video de RC, tienes que tapar todos los sensores. Ojo, si tienes también un robot que compite en más de una categoría, el mismo robot, ¿no? Que compite tanto en autónomo como en RC, entonces tienes que hacer un video para cada uno, ¿vale? Esto es lógico, pero bueno. El tipo de control utilizado en los radiocontrolados es libre. Puedes usar tu celular, puedes usar un mando de PlayStation, puedes usar los controles estos más profesionales, los que son así que parecen un joystick, lo que tú quieras, ¿vale? Se sugiere el uso de arrancadores a control remoto, ¿vale? Estos, los controlcitos para iniciar tu robot en los radiocontrolados también a veces se usan, ¿vale? Entonces el arrancador te sugerimos usarlo. No es obligatorio, pero si no tienes arrancador, pues debes tener un botón de inicio en el mismo robot, ¿no? En un lugar visible y de fácil acceso, ¿vale? Que se vea ahí para que no estés buscando entre todos los cables dónde está el botón de inicio. No, tenlo ahí afuera, ¿vale? ¿Qué más? El robot debe tener una fuente de energía propia inalámbrica no combustible. Ah, esto ya es clásico. No puede extenderse durante las pruebas ni desprender partes o expulsar sustancia alguna. Tampoco puedes usar sustancias pegajosas, ni turbinas, ni bombas de vacío. Este es clásico, ¿vale? Ahora, el uso de banderas para esta competencia está restringido. ¿Por qué? Porque al igual como había dicho de las estrategias que uno usa cuando tiene un contrincante, el uso de banderas también por lo general se usa como un distractor para el rival, para torearlo. Entonces, en este tipo de competencias no tienen sentido,
Porque pues no estamos aquí viendo la habilidad del robot para esquivar o para engañar al rival, ¿vale? Quizás en alguna otra competencia virtual hagamos alguna prueba de este tipo, pero por ahora no. ¿Vale? Entonces, por favor, si tu robot tiene banderitas, pues sácalas o simplemente no las activas para las pruebas. ¿Ok? El uso de imanes solamente se permite en las megas, o sea, en Mega Sumo avanzado y en Mega Sumo radio controlado, ¿vale? Nada de minis con imanes porque no. Las cuchillas también están permitidas solamente para las categorías autónomas avanzadas y para RC. Aunque yo creo que, a ver, ¿para qué vas a usar una cuchilla aquí? O sea, no tiene mucho sentido que uses una cuchilla. Pero si tu robot ya tiene la cuchilla ahí y no se la quiere sacar, pues normal, déjala ahí, ¿vale? Esto que he puesto en negrita, en los dos, sí es muy importante, ¿vale? Porque estos dos párrafos salieron justo del tema de las polémicas y las controversias. Entonces, no quiero que lo tomen como una crítica a ningún torneo. Cada torneo pone sus propias reglas y cada torneo que ponga sus reglas específicas está muy bien, ¿vale? Esto que estamos poniendo aquí es el reglamento de este torneo en particular. ¿Vale? Entonces, en las categorías autónomas, el objetivo de esta competencia, de este torneo, es medir la habilidad del robot para sensar tanto objetos como la línea límite del dojo, por eso es de que pedimos los sensores de piso, la fuerza para empujar estos objetos y la habilidad del competidor en programar al robot para que cumpla los objetivos que ya hemos dicho. ¿Vale? Por eso es de que están prohibidas las rutinas programadas de desplazamiento del robot. Esto quiere decir de que tú no puedes programar el robot para decirle, ok, avanza 5 segundos o avanza tantas vueltas del motor con un encoder, ¿no? Luego gira 45 grados. Luego avanza 3 segundos. O sea, ese tipo de rutinas no están permitidas. Y de hecho que ni siquiera te van a servir, ¿vale? Entonces, lo que aquí queremos medir o queremos calificar del robot es su capacidad para sensar un objeto, ir hacia el objeto y botarlo del dojo, ¿vale? Ese es el objetivo de este torneo, de esta competencia para las categorías autónomas, ¿vale? Por favor, quiero que eso les quede bastante, bastante claro. Ahora, en otros torneos, pues es diferente, pero en este torneo va a ser así, ¿vale? Y en el caso de las categorías radiocontroladas, el objetivo es medir la habilidad del piloto para maniobrar el robot y no habilidades de programación. ¿Vale? La idea del radiocontrolado en esta competencia es ver qué tan bueno eres manipulando el control y con eso controlando tu robot. ¿Vale? Así que nuevamente, las rutinas programadas de desplazamiento del robot están prohibidas, totalmente prohibidas. ¿Vale? Y los únicos controles que puedes usar, ojo con esto, los únicos controles que se pueden usar son las órdenes de ir hacia adelante, ir hacia atrás, giro a la izquierda, giro a la derecha y la variación de PWM. ¿Qué es esto de la variación de PWM? Porque muchos me han preguntado sobre esto. Hay algunos controles como este de aquí que yo tengo en mi mando de PlayStation, por ejemplo, que lo tengo aquí para ejemplo. No es porque haya estado jugando antes, es por el ejemplo nada más. Entonces, esto tiene sus joysticks analógicos, ¿verdad? Entonces, algunos competidores tienen el control de sus motores del robot con estos joystick analógicos. De manera que, por ejemplo, yo el motor izquierdo lo hago con este joystick, ¿no? Y si quiero que ese motor acelere con todo, pues pongo el joystick con todo, hacia adelante. Y si quiero que vaya para atrás, así con toda la velocidad, le pongo atrás con todo. Pero ¿qué pasa? Como este es analógico, ¿vale? Entonces yo puedo poner el joystick como quien dice a la mitad para arriba. Y pues, como hay una variación analógica también del PWM, el motor va a ir a mitad de velocidad. Entonces, yo puedo controlar la velocidad de mis motores con el control analógico, ¿vale? Eso también está permitido. ¿Para qué me puede servir controlar la velocidad de los motores? Pues para los giros, para que dé giros un poco más precisos o pueda ir como tú quieras, ¿vale? Entonces, eso también es habilidad del piloto. Entonces, eso sí está permitido. Dino, pero yo hago con el celular. Pues bueno. Aquí vamos a ver si tú estás controlando con una aplicación que te bajaste del Google Play o tú mismo has hecho tu aplicación. Entonces, si tú mismo has hecho tu aplicación, tú puedes ponerle una barrita
a la aplicación, ¿no? Que cuando tú, o puede ser vertical, dos barritas verticales, ¿no? Entonces, si pones el dedo al medio de la barrita, pues va a ser PWM 0, ¿no? Y si, bueno, o depende de cómo tú programes tu robot, ¿no? Pero digamos en velocidad 0. Si mueves el dedo hacia arriba, va a ser como si pusieras el joystick hacia arriba y acelera el motor. Y si pones el dedo hacia abajo, pues va a ser como si fuera para atrás. ¿Vale? Entonces, en celular también lo puedes hacer. Y pues yo creo que tienes tiempo para, si quieres, hacer esa programación en tu aplicación. Si no quieres, si quieres solamente quedarte con el botón de adelante, atrás, izquierda, derecha, pues no hay ningún problema, que también está permitido. ¿Vale? Pero estamos dejando eso bien claro. ¿Vale? Esas son las cosas que están permitidas en RC. Otras cosas, como que, por ejemplo, yo podría, bueno, en este caso no podría, pero, ¿no? Por ejemplo, que con el botón triángulo el robot haga un círculo con un radio de 2 centímetros. No, eso no se puede. ¿Vale? Voy avisando, las rutinas preprogramadas de desplazamiento no están permitidas. Solo está permitido esto. ¿Vale? Ahora, yo sé que muchos competidores van a arrugar por este tema, pero bueno, como les he dicho a varios, y también por los autónomos, varios, yo sé que varios competidores van a, mira, ya se están yendo del streaming, ya estoy viendo que la gente se está yendo del streaming. Este torneo es para los machos. O sea, acá no esperamos muchos, pero esperamos a los machos. Así que yo sé que no vamos a tener tanto competidor porque muchos van a arrugar, como decimos aquí en Perú, o se van a acobardar. Pero bueno, nos quedaremos con los competidores machos. Y así será este torneo. Pero bueno, a ver, continuemos. Esto es del tema de la clasificación entre amateur y avanzado. Eric preguntas, ¿encender y apagar un motor? Es que, claro, a ver, por ejemplo, si tú pones hacia con el botón adelante, ¿no? Entonces el robot va a avanzar y cuando tú sueltes la tecla de adelante, el robot se va a detener. Entonces, avanzar y detener, pues es totalmente válido. O sea, no sé a qué viene esa pregunta, Eric. Sí, de hecho que sí se puede. Ahora, ya, la clasificación entre amateur y avanzado. Como ustedes saben, los chicos peruanos ya estamos usando el tema de amateur y avanzado desde principios de este año en el tema de Mini Sumo, y en el tema del Mega Sumo lo trabajamos del 2018. Para los chicos que son de otros países y no entienden bien por qué estamos haciendo esto de amateur y avanzado, es para darle oportunidades a todos, ¿vale? Entonces, hay algunos chicos que no tienen el dinero, más que todo es por el tema económico, no tienen el dinero suficiente para comprar piezas muy caras, entonces están en desventaja contra los que sí tienen o con los que ya han tenido mucha experiencia compitiendo y han ahorrado mucho tiempo para poder comprarlos, ¿no? Y hay algunos casos de competidores nuevos que no se animan a competir porque ven tanto nivel que arrugan y dicen, no, no, esto no es para mí. Entonces, para eso están las categorías amateur. Las categorías amateur tienen restricciones de hardware justamente para darle oportunidad a todos y que todos los amateurs estén más o menos en las mismas condiciones, ¿vale? Entonces, cuando tú te inscribes, si tú tienes un amateur, si consideras que tu robot es amateur, pues pones ahí amateur. Pero nosotros vamos a ver el robot, vamos a ver la prueba y si vemos, no, este robot tiene los componentes de un avanzado, pues lo pasamos avanzado. Y si vemos a alguien que esté en avanzado, que lo vemos y dice, no, 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 este robot pues debió estar en amateur, pues lo movemos a amateur. ¿Vale? Así que no se me enojen si es que le movemos de categoría, pero es por el reglamento, ¿ok? El Mini Sumo Amateur, solo puedo usar el Mini, solo puedo usar sensores de ultrasonido con un máximo de 5 sensores. Los motores deben ser de bajo costo, ya sean motores amarillos, pueden usar los N20 también. Ojo, no nos traten de engañar poniendo Pololu como si fueran N20, ¿vale? N20, no Pololu. O motores reciclados que le sacaste ahí de tu impresora o de un juguetito que tenías por ahí, le sacaste los motores, también lo puedes usar, ¿vale? Pero no vayas a decir, ah, yo recicleo un Mini Sumo avanzado y estos son mis motores, pues los reciclé de ese robot. No, 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 no. O sea, entiendan motores reciclados por reciclados de algo que no tiene nada que ver con robots de competencia y que sean de bajo costo, ¿vale? Componentes únicamente de montaje DIP, ¿no? Excluyendo, por ejemplo, bueno, no tengo uno en la mano aquí, ¿o sí? A ver, déjame ver.
Bueno, por ejemplo, yo tengo este robot, ¿no? Que incluso está hecho con protoboard. Entonces, claro, tu driver tiene un componente de montaje CMD, ¿no? Pero, pues eso no estamos contando, sino que todo el driver sea de montaje DIP. Entonces, todos los componentes deben ser de montaje DIP. A ver, saludos a Fiorella, ¿cómo estás, Fiorella? Bruno dice, N20 Pololo es lo mismo, no brilla más que el otro nomás. Bueno, no, no, no. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que justamente estamos poniendo de bajo costo, entonces. Ya sé que funcionalmente puede ser lo mismo, aunque el N20 es de poco menos de calidad, ¿vale? Pero esto lo hacemos no vaya a ser de que los chicos se emocionen y pues gasten de más por querer comprar un pololo, ¿vale? Entonces por eso N20, ¿ok? Sin cuchilla, amateur sí, nada de cuchillas, ni filo en en el chasis, por favor, no le saquen filo al. Bueno, esto del filo es más para el uno contra uno, pero bueno, en fin. Y el chasis no debe ser mecanizado. Ok, puedes usar partes metálicas, pero que no sea un mecanizado del chasis. Vale, puedes usar, no sé, aluminio dobladito, ¿no? Y lo pones y ya. John Alan dice por dos, lo mismo que Bruno debería hacer Pololo también. No, John Alan, lo siento mucho. N20. ¿Vale? Yo sé, John Alan, que tú tienes Pololu. Pero si ya tienes motores de ese tipo. Y es más, John Alan, tú ya tienes por ahí tu Sharp, si no me equivoco. Entonces, ya deberías estar pensando en migrar a la avanzada. ¿Vale? Ahora, este tema del N20 del Pololu. A ver, vamos a quedar en algo aquí en en esta transmisión. ¿Vale? En el tema de N20 Pololo. ¿Vale? Para este caso del tema virtual, si es que la única condición de todo este amateur, la única condición que no cumples es que tienes un Pololo en vez de N20, pues te puedes quedar en amateur. ¿Vale? Estamos quedando en eso. Chicos. ¿Vale? Den su like si están de acuerdo. ¿Vale? Solo por esta competencia, sí. Luego ya para las siguientes competencias lo analizaremos, ¿vale? Pero para esta competencia, si con lo único que no cumples es con el tema de que en vez de N20 tienes Pololu, bacán, ya no hay problema, te quedas en amateur. Pero si me vienes con Pololu y aparte me vienes con sensores Sharp y aparte me vienes con algo raro, con un chasis de JSumo, por ejemplo, entonces, bueno, no sé si JSumo tiene chasis, creo que sí, ¿no? Bueno, en fin. Pues que no quiero decir la otra marca porque, pues, porque no, no quiero entrar en problemas. Ahí está, John Alan ya dio su like. Entonces, ahí sí no, pues, no, ya ha avanzado. Pero, ok, lo de N20 Pololu está bien, lo vamos a tener en cuenta. ¿Vale? Y en el caso del Megasumo Amateur, pues, pueden usar sensores de ultrasonido o sensores fotoeléctricos. ¿Vale? Pero no más que eso. Y también máximo 5. Motores de bajo costo también, que pueden ser los amarillos, pueden ser los motores Sayama, estos motores que se encuentran muy muy baratos, o reciclados. Igual componentes únicamente de montaje DIP, excluyendo los módulos, como los drivers o estas cosas, o los reguladores. Sin imanes, porque este es amateur, ni cuchillas, ni chasis con filo, y también chasis no mecanizado para los amateurs. ¿Vale? A ver, antes de entrar al área de competencia. Ya que hablé mucho, y bueno, ya lo demás lo vamos a tratar de pasar rápido. Hay una cosita que les quiero mostrar, ¿vale? Que es algo que estamos empezando a implementar desde este torneo, que no tiene nada que ver con la parte técnica, ¿vale? Esto que les voy a mostrar no tiene nada que ver con la parte técnica, es más parte de, digamos, de espectáculo, ¿vale? Es parte del espectáculo que involucra estos torneos de robótica. Esto que les voy a mostrar ahora, que es un pequeño videíto, bueno, no sé si incluso hasta decirle video. O sea, es un anuncito de 30 segundos, ¿vale? Es algo que estuvimos planificando desde el principio de año para torneos presenciales, ¿vale? Pero pues no se pudo, pero dijimos, oye, mira, vamos a retomarlo para los virtuales y ya, que salga pues lo que salga. Si vemos que les gusta, pues es algo que iremos consiguiendo para los siguientes torneos. Y si no les gusta. Pues bueno, también lo seguiremos haciendo porque a alguien le va a gustar por ahí, ¿vale? Pero tengan en cuenta que esto que les voy a mostrar ahorita como una pequeña pausa del reglamento, yo sé que no tiene nada que ver con la parte técnica, yo sé que muchos van a decir, ah, pero eso no aporta nada al concurso en sí, yo creo que sí, porque
Cosas como esta, detallitos como este, que les voy a mostrar ahorita, pues vamos a poder llegar a otro tipo de público y va a haber mucha más gente que llegue, que descubra estos torneos y pues que vea ustedes, que vea el esfuerzo y lo genial que son los robots de ustedes, ¿vale? Así que, bueno, luego si quieren me dan los comentarios de esto que les voy a mostrar. Es la primera vez que sé que se hace. Esto lo hemos tomado de inspiración, digamos, ha sido de referencia de eventos de otros países, no de robótica, sino de eventos de lucha libre o eventos de diferentes tipos. ¿Vale? Así que, bueno, ya sé, es un detallito pequeño. Yo sé que estoy dándole mucho preámbulo a esto, pero es justamente porque me alegra mucho hacer este tipo de cosas. Y pues bueno, luego que veamos el pequeño anuncio de 30 segundos, les voy a contar más de por qué hacemos estas cosas. ¿Vale? Así que vamos por allá. Y bueno, queremos agradecer al grupo peruano Zombie por su tema Día de Independencia, o Día de Independencia, que es la canción oficial del robot Makuuchi. Así que bueno, pueden encontrar la canción en YouTube o en Spotify. Y bueno, ya está, chicos, eso fue todo. ¿Vale? A partir de ahora vamos a tratar de que los torneos tengan una canción oficial. Y esa canción oficial la vamos a sacar en colaboración con el mismo grupo, cantante quien lo haya hecho. ¿Vale? Esto lo hacemos por dos motivos, como les digo. Uno para tratar de llegar a más público y otro también para apoyar también otro tipo de culturas, esfuerzo y muchas cosas. ¿Vale? En este caso, este es un grupo peruano que pues está sacando sus propias canciones, sus propios videos y todo. Así que desde aquí también queremos apoyarlos a que crezcan, a darles más exposición con ustedes. Y bueno, también sabemos de que de repente va a haber fans de este grupo que por seguir al grupo se enteren de que existen esos torneos y pues les guste y bajen a ver los torneos, ¿vale? Así que esa es nuestra canción oficial del torneo. Y bueno, muchas gracias también al grupo Zombie que justo hoy día más temprano coordinamos con ellos. Les propusimos que sean que ellos nos den la canción oficial del evento y bueno, aceptaron muy gustosos y todo. Vieron videos también de los torneos, les alucinó lo que vieron y pues dijimos vamos a hacer esto. ¿Vale? Así que para los siguientes torneos trataremos de buscar otros músicos, otras bandas, ¿no? O cantantes, quizás otros géneros, pero pues iremos implementando las canciones oficiales de los torneos. Y bueno, chicos, ya está. Ahora sí, seguimos avanzando. Bueno, nadie me ha comentado nada, ni ha dado like, ni nada por tener que este torneo tiene una canción oficial, ¿vale? Y espero que les guste la canción. Ojo, voy a dejarles en los comentarios el enlace de YouTube de la canción, ¿vale? Para que, pues, luego terminando esto, se den una vueltita por el video si es que les gustó la canción. Y pues, les pueden dejar ahí un like o un comentario o algo para. Pues, y si les dejan un comentario, díganle que vienen por el torneo de robots. ¿Vale? Así que lo voy a dejar ahí y lo voy a fijar en la parte de arriba. Y ya está. Pero chicos, traten de seguir a la banda y todo porque, pues, es un acercamiento a otros públicos que estamos tratando de hacer con cosas como esto. ¿Vale? Pero bueno, ahora sí, vamos a continuar con el reglamento. Y pues vamos a hablar del área de competencia. En este caso, yo sé que no todos tienen un dojo en su casa, pero aquí lo van a tener que hacer. Si tienen un dojo, pues lo pueden usar. Si no tienen un dojo, pues pueden dibujar uno o hacer algo así. Los que compitieron en el Robotic People, pues ya tienen algo de experiencia en esto. Pero, a diferencia del Robotic People, muchas gracias Eric Sotelo por ese like. A diferencia de Robotic People, vamos a ser un poco más estrictos con las medidas del dojo. ¿Por qué? Porque de eso depende mucho las pruebas, ¿vale? Entonces, el dojo puede ser en cualquier tipo de piso, ¿vale? Puedes hacerlo en tu propio piso, puedes imprimirte una gigantografía con el dojo, lo que quieras. Pero las medidas sí tienen que ser exactas,
¿Vale? Entonces, en el caso del mini sumo, aquí están las medidas, incluso está un dibujito. La parte central, los chiquiris, no es necesario. Solamente la medida del círculo grande y del borde. ¿Vale? Entonces, Juan Nicolás, gracias por ese like. Debe ser 77 centímetros entre los bordes, entre los límites del extremo, contando con borde y todo. 77 centímetros desde los bordes externos del borde, valga la redundancia. ¿Vale? No vale decir, no, es que yo me di 77 desde adentro. No, no, no. 77 de borde a borde externo. Y el borde debe ser una línea continua. No vale poner pues así pedacitos, pedacitos. No, tiene que ser una línea continua, circular. Traten de que sea lo más circular posible y no una papa, por favor. De 25 milímetros de grosor, ¿vale? En el caso del mini. Y en el caso del mega, son 154 centímetros de diámetro total y 5 centímetros el borde, ¿vale? Pues ya está. Por favor, vamos a pedirles también de que en el video, al inicio del video, midan el dojo para ver de que están cumpliendo con las medidas, ¿vale? Sí. Que dice, bueno, ahí Roberto contestándole a Diego. Por favor, traten de cumplir las medidas. Si es que algún competidor no hace la medición o en la medición no está cumpliendo con las medidas correctas del dojo, pues lastimosamente lo vamos a tener que descalificar, ¿vale? Así que bueno, aquí lo tienen todo bien explicadito, tienen las imágenes ahí, así que no quiero excusas por esta parte. Otra cosa, si tienes un piso oscuro, pues haces el dojo oscuro con la línea blanca, ¿vale? Dino, ¿cómo va la línea blanca? Pues puedes usar cinta masking tape, pues hay cinta aislante blanca, pero si no la tienes, pues bueno, puedes usar masking tape, ¿no? Pero si tienes un piso de color claro, el borde tendría que ser negro, ¿vale? Entonces, si tu piso es blanco, pues borde negro. Trata de que toda la superficie sea lisa. Si tienes piso de losetas, pues bueno, ahí vas a tener un F enorme. Trata de buscarte otro piso, ¿vale? Piso de cualquier material. Ahora, ¿qué otros materiales necesitas? Pues bueno, te damos la chance de tener una balanza. Eso es lo recomendable, ¿vale? Te recomendamos tener una balanza. No tanto para pesar el robot, sino porque la vas a necesitar para la prueba 3, ¿vale? Entonces, si tienes una balanza, genial, perfecto. Si no tienes balanza, no hay problema. Pero no vamos a poder quizás tener una medición tan exacta de algo. Vale, lo voy a dejar ahí porque no puedo dar tantos detalles de esto. Pero sí te recomendamos tener una balanza. ¿De cuánto de medida? Pues yo creo que tú ya sospechas qué es lo que te vamos a pedir. Así que lo dejamos a tu criterio. Ahora. Sí, por favor, ten algo para medir. Yo sé que ustedes estudiando ingeniería, todos tienen por lo menos una winchita en casa, ¿vale? O si no, un centímetro de estos que se usan para medir telas y estas cosas, o sea, pero algo para medir debes tener en tu casa. Así que tenlo a la mano, ¿vale? De la mayor longitud posible, ¿vale? Ahora, por ejemplo, una regla de 30, por ejemplo, puede servir. Pero a la hora de medir el dojo, de repente no lo vas a poder hacer bien. Entonces, con una wincha o con un centímetro, pues sale mejor. ¿Vale? Ahora, esto es importante. Los cubos de cartón o de cualquier material similar, pero por favor que no sea papel. Si lo haces de papel, no sé, pega cinco papeles ahí juntos y haces el cubo de esa manera. Dino, ¿cómo hago un cubo? A ver, busca en internet cómo hacer un cubo y ahí te va a salir incluso la típica crucecita esta, que luego tú la doblas, pegas y sacas un cubo. ¿Vale? Si estás participando en mini sumo, este cubo debe ser de arista 10 centímetros. Y si estás participando en mega sumo, pues la arista es de 20 centímetros. ¿Vale? Pero sí o sí debes tener tus cubos. Recomendación, hazte unos 3 cubitos como mínimo. Si puedes hacer más, mejor. Pero por lo menos ten 3 cubitos listos. No lo hagas el mismo día. Mira, tienes una semana para prepararte. Dentro de la semana, haz tus cubitos, prepáralos. ¿Vale? Hacer un cubito, a ver, hacer un cubito no te demora casi nada. Lo único, busca, no sé, puedes reciclarte una caja de algún lugar, no sé, una caja de zapatos, por ahí la cortas y haces tu cubo, no sé, eso ya, por favor, ingenio de cada uno.
Un cronómetro, que puede ser un celular, y una cámara de video, obviamente, que también puede ser un celular. Si el robot usa cuchillas o tiene filo en el chasis, y esto sí vamos a ser también bastante estrictos, el competidor debe usar guantes de seguridad. ¿Por qué? No queremos que te ocasiones algún corte y luego nos eches la culpa. Sí, por estar participando en los torneos virtuales me corté, por favor. Así sea un mini, si estás usando algo filoso, usa guantes. Y si en el lugar donde estás haciendo tu prueba, por ejemplo, en tu casa, hay más personas dentro que no convivan contigo, por ejemplo, si un miembro de tu equipo vive cerca a tu casa y se una escapada y llegó a tu casa, pues por favor usen mascarillas. ¿Vale? Yo sé que tú confías mucho en las personas que están yendo a tu casa, pero tengan en cuenta que todo esto va a estar en video y esto lo pueden ver otras personas y queremos cuidar la imagen de lo que vamos a mostrar. Entonces, por ahora, yo sé que la cuarentena todavía no pasa, todavía corremos algunos peligros, entonces por favor, usen mascarilla. Ahora, si quienes están en el video contigo apoyándote son tus padres, tu hermano o algo así, que viven contigo, entonces ahí no es necesario porque ellos ya viven contigo, ¿no? Ahí no tiene mucho sentido la mascarilla, pero por favor, si va a haber alguien que no convive contigo, que va a ir a apoyarte, por favor, todos con su mascarilla. ¿Ok? Y bueno. Necesitamos sí que para la prueba 3 tengan objetos adicionales que generen peso en poco espacio. O sea, no vale, por ejemplo, un balde de agua, ¿no? O sea, eso no. Si no, por ejemplo, pueden ser quizás ladrillos, quizás bolsas de arroz, quizás, como decía Bruno, latas de conserva, ¿no? Qué sé yo, o latas de estos duraznos. Bueno, en fin, algo que genere peso, ¿vale? Te va a servir. Ahora, vamos con las pruebas. Estoy haciendo bastante rápido porque creo que de las pruebas hemos hablado ya bastante. Prueba 1 es la prueba de precisión. La idea es medir la capacidad del robot de detectar un enemigo y la precisión en los controles en las categorías RC, ¿vale? Hay un significado, como les dije, simbólico detrás de cada prueba. En este caso estamos poniéndole el significado simbólico de conexión entre el robot y el piloto. Y a ver, esto es bastante sencillo. ¿Vale? Se lo voy a tratar de explicar de forma gráfica. Yo tengo este robot y tengo, por ejemplo, este va a ser mi cubo, ¿vale? Y yo sé que esto no es un cubo, pero imagínense que es un cubo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo coloco mi robot en el dojo. Imagínense que acá hay un dojo, ¿vale? Yo coloco mi robot en el dojo, lo prendo, ¿no? El robot lógicamente va a estar buscando, ¿dónde está el cubo? ¿Dónde está el cubo? ¿Dónde está el cubo? Y pues yo le voy a poner el cubo delante. Si tu robot está bien programado, entonces va a detectar el cubo y pues va a ir a atacarlo. ¿Vale? Traten de no ponerle toda la fuerza, toda la potencia directamente a los motores para esta prueba. Entonces, va a ir a detectarlo y si tú pones tu mano ahí, el robot se va a quedar ahí empujando la caja. ¿Cuál es la idea? Que tú vayas moviendo la caja por todo el dojo y obviamente tu robot debe seguir a la caja. Esto en el caso de los autónomos. ¿Vale? Entonces, mientras tú mueves la caja, el robot va a ir persiguiendo la caja. Esa es la idea. Ahora, esto es más sencillo de hacer con sensores analógicos. Porque claro, tú ahí le pones el PID y todo lo que quieras. En caso tu robot use sensores digitales, no. En ese caso, bueno, si tú lo haces despacio, puede ser que el robot, o si lo haces girando hacia un lado, por ejemplo, si tu robot para la búsqueda gira hacia la izquierda para buscar el objeto, el contrincante. Entonces, si tú giras a la izquierda, pues siempre lo va a ir encontrando. Pero si tu robot está para que gire a la izquierda en la búsqueda y tú mueves a la derecha, se le va a permitir que el robot dé una vuelta, ¿no? Y logre detectar al objeto nuevamente para continuar con la prueba, ¿vale? Así que si tienes sensores digitales, no va a haber mucho problema con eso. Puedes también participar. El competidor va a tener que hacer una figura que le vamos a decir qué figuras hacer cuando le entreguemos el reto, la prueba, mejor dicho, y pues bueno, eso es lo que tienes que hacer, ¿vale? No hay más. Vas a tener un tiempo máximo para hacer esa prueba porque tampoco no te vas a tirar 10 minutos en hacerla, ¿no? Es algo rápido. Y nada más, si tu robot hace bien todas las figuras, siguiendo tu caja, pasaste la prueba. ¿Vale? Ahora, ¿cómo va a ser la calificación? Porque esto va a tener una calificación numérica. Pues va a depender de la precisión en el seguimiento. ¿Cómo medimos esto? Pues
Lo van a tener descrito en la prueba, pero la idea es de que el robot trate de no despegarse tanto, o sea, como te digo, trate de seguir lo más fiel que se pueda a esa figura. Si tiene alguna desviación, pues va a tener algún puntaje en contra, a menos que sea de sensores digitales, pero ahí se va a considerar solamente que el desvío que dé de la caja sea menos de una vuelta de 360 grados. ¿Vale? Es en el caso autónomo. Y en el caso de RC, lo que tienes que hacer es un poquito al revés, ¿no? Pones el robot, pones la caja y luego tú ya no mueves la caja, sino que con el control tienes que hacer que el robot vaya empujando la cajita y mientras empuja la cajita, pues vas ahí haciendo las figuras. ¿Vale? Es bastante sencillo, bastante fácil. Y pues, por favor, nada de estar preprogramando las rutinas de desplazamiento en el robot. ¿Vale? Que nosotros nos damos cuenta. Ok, prueba número 2 es la prueba de velocidad. Esta es la prueba de la que menos información les puedo dar por ahora, ¿vale? Esta es la que no puedo darles tanta información en este momento, pero lo que se va a medir aquí es de que tú le des al robot un cubo en una posición X del dojo. Y el robot va a tener que detectar y empujar. Una vez que bota ese cubo, pues se le da otro cubo y el robot tiene que detectar y empujar. Todo eso en un tiempo máximo, ¿vale? Terminando ese tiempo, se va a ver cuántos cubos han sido sacados del dojo de forma correcta según lo que dice la prueba, ¿vale? Se cuenta y el robot que ha botado más cubos, pues es el ganador. Esto es la misma prueba tanto para autónomo como para RC. ¿Ok? Y la prueba de fuerza, pues se va a medir cuánta fuerza puede empujar el robot. ¿Vale? Es lo único que te puedo decir. Aquí se va a medir la fuerza, entonces lo que vas a tener que hacer es empujar cosas. Ahora, para la calificación de la prueba de fuerza, se va a tomar en cuenta el material del piso, porque cada piso tiene un diferente grado de fricción, de rozamiento. Entonces, claro, un piso liso va a ser mucho más fácil para que un robot empuje el mismo peso a comparación de un piso un poco más rugoso. Entonces, para el puntaje de esta prueba, muchas gracias Paul por ese poderoso like. Para el puntaje de esta prueba, pues se va a tomar en cuenta esa rugosidad del piso. ¿Cómo? Pues eso lo va a hacer esta película, ¿cómo se llama? Que siempre se me va el nombre. Pero esta pelea animada donde sale el tiburón, sí, pero bueno, en fin. Saludos para ti, Carisabi, y para todos los chicos de día. Bueno, a ver, importante. Esto es más o menos lo que comentaban por ahí. Alguien preguntó en los comentarios sobre las características del robot, ¿vale? El robot debe mantener todas sus características, gracias, Cari, por ese like, todas sus características físicas y composición de hardware durante todas las pruebas, incluyendo también la foto que envías en la descripción. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si se te quema un motor? ¿Lo puedo modificar? Sí, puedes cambiarlo, pero por un motor que sea similar, como quien dice, mejor dicho, de la misma marca, ¿vale? No me puedes cambiar porque de repente tú tienes motores Fingertech y motores Maxxon, entonces dices, ah, ok, para la prueba de velocidad uso los Fingertech y para la prueba de fuerza uso los Maxxon. O sea, no, tampoco no vamos a entrar en eso, ¿vale? Si tú haces una composición de tu robot, esa composición se debe mantener. Ahora, ¿puedes hacer pequeños cambios? Sí, pero deben ser con componente similar, ¿vale? O por ejemplo, tú puedes decir, ah, ya, uso, no sé, sensores analógicos para la prueba de precisión, pero sensores digitales para la prueba de velocidad. Tampoco, ¿ok? Usa el mismo tipo. Puedes cambiar, puedes hacer reparaciones, sí, pero no me puedes cambiar toda la composición del robot. ¿Vale? Espero que esto haya quedado bastante claro. De repente, no sé, a tu robot en el chasis le vuelas una esquinita, no sé, hasta las gomas. Justo iba a decir las gomas, Bruno. Yo creo que el tema de las gomas, a ver, es muy complicado que algún competidor tenga diferentes tipos de goma. Quizás diferentes medidas de goma. Pero a ver, ya aquí. A ver, voy a decir algo que no debería decir, ¿vale?
Pero aquí también estamos confiando en la honestidad del competidor. Mira, cada vez que digo algo así, se va a más personas del streaming. Yo creo que vamos a tener cada vez menos competidores, lo cual me gusta porque se quedan los machos, como les digo. Pero bueno, si son el mismo tipo de gomas, pues las puedes cambiar, de hecho. Pero bueno, traten de si van a cambiar algo, de no ser tan, de no hacer un cambio tan drástico. ¿Vale? Que no sea algo que se note a simple vista y que digan, oye, ese robot está usando otra cosa en la otra prueba. ¿Vale? Pero bueno. Acá justo lo decía, ¿no? En caso de que el robot sufra un desperfecto en algún componente, puede ser reemplazado por un componente similar. La decisión del juez es inapelable, esto ya ustedes lo saben. Y pues cuando se va a calificar, se va a tener la mayor transparencia posible. Voy a tratar de que los videos finales tengan también comentarios míos, ¿vale? Que bueno, esto dura mientras esté viendo la presentación y de paso que ahí hacemos una narración y todo bien bacán. Pero va a depender mucho de la cantidad de competidores porque hay un tiempo de edición, ¿vale? Esto ya lo he hablado un montón. Los videos de cada prueba deben cumplir las especificaciones descritas en el ítem de video, que lo vamos a ver ahorita. ¿Vale? De lo contrario, si tu video no cumple las reglas del video, descalificación, hay tabla. ¿Vale? Ahora, esto también lo que te decía, tú mientras no estés grabando o hasta grabando, tú puedes hacer todas las pruebas que quieras, puedes hacer 10, 20, 30 pruebas si quieres, ¿no? Hasta incluso puedes grabar varias y luego ves cuál te quedó mejor y envías la que te quedó mejor. ¿Vale? Así que de eso no hay problema. Pero solo envía una. Solo envía el video de una prueba, ¿vale? Y bueno, verifica el tiempo de subida. Eso sí, de nuevo, prueba bien, mide tu internet bien, cuánto demora en subir un video, más o menos de unos 5 minutos, y ten en cuenta eso. El video de presentación, esto no hay tanto que decir, solamente que dentro de la descripción de la prueba también te va a decir la estructura que debes seguir el video, ¿vale? Porque ya sabes que tienes que medir tu robot primero, tienes que mostrar algunas otras cositas y luego pasamos a la prueba en tu video. ¿Ok? El video tiene que ser enviado en un formato fácil de reproducir, de preferencia MP4, pero puede ser también WMV, MOV o alguno. Pero no me manden formatos raros, por favor, que a veces envían pues, cosas, formatos rusos, no sé, y no se pueden ni abrir. El video no debe contar con ningún tipo de edición, por favor, chicos. Hubo en el desafío Robot Beam algunos reclamos de equipos que hacían cortes en el video. Aquí sí vamos a ser más estrictos con eso. Nada de cortes. El video debe ser grabado de una sola toma. O sea, tú agarras tu celular o tu cámara, pones grabar, grabas todo, pones detener y ese mismo video lo envías. Tal cual. Sin nada de edición. Nada, por favor. No puedes realizar ningún tipo de publicidad a tiendas, empresas o cualquier entidad en el video de forma hablada o a través de gestos o escribiéndolo en una pizarra, por ejemplo, en el mismo momento de la prueba, no. Dedícate a que el video trate de la prueba. No estés en el video que haces la prueba y mientras haces la prueba, bueno, quiero darle las gracias a Pololu porque me ha mandado unos 100 motores, así que gracias a Pololu. No, no hagas eso, por favor, si no, descalificado. Si quieres darle publicidad a alguna marca, de repente tú tienes tu empresa o tienes algún auspiciador y quieres darle promo, pues no sé, pon un banner como fondo en el escenario o dibújelo en alguna cartulina y lo pegas ahí, pero no lo hagas durante la prueba, sino lo dejas ahí y tú te dedicas a hacer tu prueba, ¿vale? Tampoco no me pongas el logo en el video porque lo vamos a tapar. ¿Vale? Así que nada de edición en el video y nada de publicidades así habladas. No, no tomes tiempo del video en promocionar algo. Si quieres promocionar algo de nuevo, pon un banner, pon una figura, pon algo. A mí me gustó mucho, por ejemplo, en el Robotic People que habían chicos que ponían banderas de su país de fondo. Pero lo que sí, y esto creo que se lo dije a John Allen también por ahí, por favor traten de poner bonito su escenario. ¿Vale? No tampoco luces, humo, ni nada de eso, sino que limpien el lugar, quítenle todas las cosas, ¿no? Bruno dice como Fórmula 1, sticker en el robot también puede ser, le pones un sticker al robot. La cuestión es de que no tomen tiempo del
de la prueba en promocionar algo, porque pues no, ¿vale? Entonces, traten de, o sea, tengan el lugar limpio, por favor. Si es su cuarto, pues su cama bien tendidita, ¿no? Arreglen sus cositas, que no se vea algo feo, ¿no? Si es tu cuarto, por ejemplo, o sea, que no estén por ahí tiradas tus medias, tus zapatos por ahí en otro lado, trata de que las mascotas no se estén metiendo, preocúpate de lo que se va a ver en el video, por favor, ¿vale? Esto lo estoy pidiendo como un favor, no como que te voy a descalificar si está sucio, lo estoy pidiendo como un favor. ¿Vale? Bueno, lo otro, ya eso no se tiene ni que decir, pero de todas maneras lo pongo, ¿no? Si alguien me sale con algún insulto o alguna referencia obscena o algo, muchas gracias Alejandro por ese like, pues descalificación total y vetado de todos los torneos, ¿vale? Así que nada de malcriadeces es en los videos. Y por favor, no me pongan música de fondo, ¿vale? Esto sí, nada de música de fondo. Ni siquiera la canción oficial del torneo, que por cierto, vamos a darle otra promo a la canción oficial. Ya está, ni siquiera eso, chicos. Nada, nada de música de fondo, por favor, porque no queremos problemas luego con el copyright. Y nada, ¿vale? Incluso para usar esta canción oficial hemos tenido que hablar con el grupo y todo para el tema de permisos y todo eso. Así que, por favor, nada de música de fondo, ¿vale? ¿Qué más? Nada que pelea de robots con fondo de Linkin Park, ni nada de eso, ¿vale? Información adicional, ya lo último, chicos, las decisiones del juez son totalmente inapelables, o sea, lo que yo digo es ley. Aquí no va a haber nada de reclamos, espero. En caso de descalificación, demoras en la inscripción o envío del enlace de algún video, de alguna prueba, o sea, que te demores en enviar el enlace, descalificación, no hay más que hablar, no hay reclamo. Si por ahí te inscribiste, pagaste y un día antes de las pruebas dices, no, ya no quiero porque ya vi que no voy a ganar, no hay devolución, ¿vale? Lo siento mucho. Cualquier aspecto que no esté contemplado en el reglamento, pues lo veremos dentro del equipo y veremos alguna solución. Y pues lo que les había dicho al principio, que este punto pues yo lo considero importante, pero yo sé que muchos no lo van a leer, así que yo lo digo aquí. Esto es una competencia sana, diría, hasta me atrevería a decir entre amigos, aunque no se conocen, pero nos une el amor por la robótica. ¿Vale? Y vamos a tratar de llevarlo a modo educativo, deportivo y de entretenimiento. ¿Vale? Así que no quiero nadie que se esté enojando por algún motivo del torneo, de alguna decisión de la calificación, ni nada. Traten de tomarlo todo de la forma más deportiva posible. Yo sé que hay un costo de inscripción, hay un premio y que todos quieren ganar, pero por favor, o sea, tratemos de llevarlo todo de la mejor forma posible. Divirtámonos todos. Como les dije en otro video. Yo sé que aquí, a diferencia de otros torneos que están convocando varios jueces, yo aquí no lo he considerado necesario. En otros torneos sí han visto que he tratado de tener otros jueces. Aquí, por cuestiones de tiempo y de la misma naturaleza del torneo, pues yo mismo me voy a encargar. Así que lo estoy diciendo con tiempo. Y yo sé que si tú te has inscrito a este torneo es porque confías en que le vamos a dar una calificación imparcial. Así que no quiero ningún reclamo de ese tipo. Por favor, ¿vale? Y bueno, nada más chicos, a los que se han quedado, porque ya como les dije, la gente ha ido arrugando, la gente se ha ido desanimando, porque han seguro empezado, no, ya fue, ya no lo hago, así que acá nos quedamos los machos. Entonces, entre los machos que nos quedamos aquí presentes en el video, ¿hay alguna pregunta o algo? No se olviden, mientras hacen su pregunta, que el día viernes a las 8:30 de la noche, hora Perú, tendremos la entrevista con Pablo Zamorano de Educación Urbana de Argentina, que nos estará contando diversas anécdotas, cosas que pasan en los torneos de allá, y pues nos estará hablando también de su torneo virtual. Así que, bueno, chicos, a ver, me quedo aquí. Dice John Alan, llevaré a mis gatos donde la vecina. Bueno, traten de que no se crucen las mascotas, por favor. O bueno, si en algún momento se cruza tu gato, pues tienes la chance de cortar el video y volverlo a hacer, ¿no? Pero que el gato no sale. A todos nos gustan los gatos, pero. Por favor, ¿vale? A ver, chicos, ahora sí, los dejo para que alguien, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran preguntar.
¿Alguna opinión? Bueno, opiniones. Bueno, puede ser. ¿Alguna opinión? Antes de cerrar, porque ya hemos cumplido nuestras. Bueno, estamos a punto de llegar a las 2 horitas reglamentarias de estos streamings. No, Yomo, no te puedo. Bueno, si quieres, Yomo, te puedes vestir de Mulan en tu casa, pero pues tú no vas a salir en el video, así que da igual. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, algo que quieran comentar? Yo la verdad, chicos, como les vengo diciendo durante toda la transmisión, no creo que tengamos tantos competidores. Esto les digo sinceramente porque sé que las pruebas que estamos poniendo pueden llegar a ser un poquito exigentes para muchos. O simplemente les da flojera mejorar sus robots, ¿no? O sea, les pongo el caso. En la prueba 2, en la prueba número 2, va a ser fundamental el uso del sensor de piso. Porque tienes que botar el cubo sin que tu robot se salga del dojo, para que pueda botar el siguiente cubo. Entonces, yo sé que muchos competidores van a decir, nah, yo no le quiero poner sensor de piso a mi robot, que esto, que el otro, y por eso no va a competir. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? Aquí, como le digo, nos quedamos los machos y los que queremos mejorar siempre nuestros robots y avanzar siempre. Así que bueno, bienvenidos los machos que quieran participar con nosotros. Los machos y las machas, ¿no? El decir machos es el decir valiente, ¿vale? No, no quiere decir que sean solo varones. También las chicas valientes van a participar aquí. Pero bueno, chicos, ¿no hay ninguna pregunta? Me asusta que no hayan preguntas. ¿Qué más les puedo decir? Pues nada, chicos, lo que yo espero ver en este torneo son robots de calidad. Tanto los amateurs, hay amateurs que tienen muy buena calidad. El tema de escolares también, no hay una categoría junior, pero si eres escolar, pues tienes la amateur. O hay chicos escolares que tienen sus robots así muy, muy buenos y pueden participar en avanzado tranquilamente. Así que aquí no hay diferencia de edad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de ese torneo? Pues nada, pues que vamos a ver muy buena competencia. Yo creo que a pesar de que no hayan tantos competidores, vamos a ver muy buena competencia y variada, porque sé que no van a haber muchos, pero sí van a haber robots de diferentes lugares. Así que eso le va a dar también algo muy interesante al torneo. Chicos, por favor, tengan en cuenta las fechas y horarios de todo. Por favor, fechas y horarios de todo, véanlo bien. Vean la hora de su país también, que no se les pase porque hubo diferencia horaria y por ahí no enviaron a tiempo, por favor. ¿Vale? Y bueno, chicos, ya que no hay preguntas, ya que nadie pregunta nada, pues lo vamos a dejar por aquí. Así que espero que todo lo del reglamento haya quedado bastante claro. ¿Vale? Ahí está, lo vamos a dejar aquí, con esta imagen. ¿Vale? Así que espero que les haya quedado todo bastante claro. Si alguien tiene alguna pregunta adicional que no logró hacer en este streaming, tienen el inbox. Ahí nos pueden preguntar lo que ustedes quieran. Pero por favor, no pregunten cosas que estuvieron en el reglamento, ¿vale? Revisen bien el reglamento. Y si hay algo que no esté en el reglamento y quieran preguntar, pues lo preguntan y aquí estaremos para contestarles, ¿vale? Inscríbanse con tiempo. Y bueno, chicos, nada más. Vamos a dejar un último saludito para la gente que ha estado comentando por aquí. John Alan, Bruno, Carizaro también por ahí. Diego, Roberto, que se han estado ahí floreando entre ellos. Eric, Walker, Verónica. Edgar también que estuvo preguntando. Brian, Fabián. Un saludo enorme para todos. Juanito. Y bueno, chicos, nada más. Ya que nadie pregunta nada. Bueno, entonces, si te gustó este video, me encantaría que dejaras un grandioso like. También que compartas este video para que la información le llegue a más gente. Ya sabes de que nos ayudas también un montón. Y hasta te ayudas a ti mismo a subir el premio si es que compartes este video. Y las publicaciones del torneo también las compartes y tratas de compartir a otros competidores. Y bueno, nada más gente. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo en esta transmisión. No se pierdan el viernes Enlace Robot con Pablo Zamorano. Y pues conmigo será hasta el próximo video. Adiós.